baby gordo y me hace 13.000, hijo de puta. ¿Cómo están? Guapos y guapas de mi corazón. Gracias, Fede B85, por esos bits que mandaste hace un ratito. ¿Cómo están, queridos y queridas? Bienvenidos sean todos, buenas noches. Una vez más, a mi hogar. Me olvido siempre bajar la música, bro. La dejo fuertaza, perdón. Perdón, siempre tengo el mismo problema que me olvido de bajar la música. ¿Cómo andan, cerdos de la humanidad? Espero que todo esté muy bien, que esté tranquilo, no me hayan extrañado tanto. Wow, estoy como... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Estoy, se puede decir, pseudo estresado. Gracias, Andy, por renovar tu sub de 3 meses. Gracias. Estoy como pseudo estresado. Estoy estresado porque el otro día, este fin de semana, entré a mi canal y no subo un video largo hace más o menos 24 días. Hace 24 días que no me siento a grabar. O sea, ni siquiera editar. A grabar y mandarle el video a Gon. Error de mi parte. Pido disculpas. Sé que estoy como mal en ese sentido. Pero también ocurrió una situación. Me llegaron muchos viajes de golpe. Muchos viajes en simultáneo. Mi ida al AnimeCon, mis vacaciones en Miami, la MizuCon que fue este fin de semana. Entonces como que me atrasé. Y de hecho, la semana previa a mi viaje, como que tuve muchas almuerzos y meriendas de despedida con mi familia, porque mi familia es como, chicos, me voy a Miami. ¡No! ¡No! Hagamos una juntada de despedida por si te morís arriba del avión. Y bueno, hermanas, mamás, saben cómo son. Así que nada, pido disculpas por eso. Es muy probable que, de hecho, mi plan era grabar y editar hoy, pero hice tantas cosas hoy de atraso que tenía. De hecho, hoy respondí un montonazo de mails que tenía perdidos en el pasado. Me llegó todo esto nuevo. ¿Vieron mis historias? Amigo, ¿vieron lo que hice este teclado? ¿Vieron lo finito que es? Estoy enamorado. Aparte, el sonido de las... Chicos, escuchen esto. Escuchen. Párate, no otra música. Ahora puedo mutear la cámara, a ver. ¡Eje! Y encima hay un botón para bloquearlo. Listo, está bloqueado y puedo tocar todo. No, me mandé, ¿no? No lo bloqueé, ¿no? No lo bloqueé. ¿Está bloqueado? Ah, no, como que se bloquea la tecla Windows. Ok, no que se bloquea todo. Ok, listo, se bloquea la Windows. Lo amo. Estoy in love de this keyboard. Ah, mi inglés, amigo. Estoy muy enamorado de este teclado. Pido disculpas por mi amor. Y también este. Bueno, los vieron en Instagram, ¿no? Están todos arrobados los modelos y los... Este me encanta la textura, porque es como... No se ve, pero es como rugosito. Tiene una textura media como si fuera una... Como si fuera lija, una pequeña lijita. Me encanta. Amo. Estoy enamorado. El Gogo Teclas. Sí, lo soy. La abuela de 78 años que cuidó se hizo fanática de vos por mí. ¿Qué? Ah, que cuido. Hay una abuela de 78. ¿Quién será mi seguidor más edad? ¿Por qué Juanco se vuelve a suscribir? ¡Qué imbécil! Bueno, así pagame la entrada a la GS, ¿no? Caro, gracias por tu sub. Y Nico, gracias por renovar tu sub de 4 meses. Caro también. Muchísimas gracias, chicos. Digo, ¿quién será mi sub más longe? No que me siga hace más tiempo. Que tenga más edad. Que tenga más edad. Te extrañamos. 11 días para el Spider-Man 2. Lo jugarás en la noche de la... Sí. Lanzamiento. Sí. 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 Sí, Deimos. Sí. ¿Qué día es el lanzamiento? 11 días, me dijiste que es el 20, ¿no? Y estamos 9. Sí, el 20. Sí. Olvídate que eso es segurísimo que no se juega en directo. Pasti, cuando vaya a la GS te voy a esperar en el área de comodidad. Bebé, ¿querés salir? Espera que bebé. ¡Ay, mis pantalones! Creo que estoy como por una extraña ocasión. Estoy con bermudas de jean, que no suele pasar. Ay, no me ven el outfit. Estoy como con bermudas de jean. Amigo, en las vacaciones comí mucho. Estoy... Estoy gordito. Pasa que no estoy yendo al gimnasio y... Hola, Michael. ¡Oh! Y nada, la panza se me salió un poco, pero comí mucho. Perdón. Pero soy feliz. Hay que ser feliz, chicos, con lo que uno le toca. Hola, Elu, gracias por tu 4 meses de sub. Y gracias, Zenón, también. Estás llenito de amor, muchas gracias. Estás embarazado, no lo estoy.
A Carla, gracias por ganar tu sub también. Muchísimas gracias. ¿Qué estaba yo? ¿Qué estaba hablando? Bueno, pasamos a factos. A factos del día, de los días que nos... Que continúan. Como dije, estoy atrasado con los videos. De hecho, mañana tengo que grabar y... Ahí está, ahí me quedé. Hoy respondí mails durante todo el día, mails atrasados. Me llegó el teclado, que es lo que estaba mostrando, que estaba súper guapo, con la base y esto. Si no lo vieron, vayan a verlo a Instagram. Me puse a subir reels y TikToks y shorts que tenía atrasados también. Subí Pasty Streams. Así que se me hizo... y estuve... Tengo un problema con esto. Con el Oculus. Estuve tratando de configurarlo todo el día y algo en mi ser está mal que no lo puedo configurar. No puedo hacer andar mi Quest 2. Esa es la realidad con el VR por ahora. Tengo que luchar contra esto para hacerlo andar. No sé cómo hacerlo, pero bueno, voy a seguir intentando, pero está súper raro. Está como muy bugueado. El que me toca a mí. Suerte de la vida. Señores, vamos a hablar un poquito de... ni para ahorita, ya lo voy a arreglar. Y si no me compro otro. Chupongo. Escuchen, vamos a hablar de AGS. Fin de semana. Porque me he enterado de muchas cosas en estos días y es menester que se las cuente. Atención. Para todos los que están planeando ir a AGS, no saben qué día ir y demás o qué día voy a estar, Sabri, Joaco, Jota, Cone y yo, ¿sí? Vamos a ir la mayor cantidad de días. Creo que Joaco dijo que hay un día que no va. El Chucho no sé si va todos los días, pero por lo menos Sabri y yo vamos a ir los 4 días. Porque yo tengo actividades los 4 días y paso a explicarles cuáles son. El viernes, hasta donde sé, el día viernes, tengo una entrevista en el escenario con Shaina, con Harry y con... ¿Cómo es que se llama? Una chica que pelea en diciembre. Ay. Dígame una... No sé si es streamer, una chica conocida que pelea en diciembre. ¿Cómo se llama? Nómbramela. ¿Cómo se llama? No. Milica, no. Ari, no. Es de acá. No, Juli, no. No. ¿Sele? ¿Es Sele? Ya les digo. La locomotora. ¿Te imaginas compartir el lugar? Ya les digo. Porque lo tengo por acá, Shai. ¿Qué me dijo Shai? Me mandó un audio, no lo escuché. Espérame. Esto es. Párate. Voy a poner mute porque tengo. A ver. Cele. ¿Selenator puede ser? ¿Está bien entonces? Sí, Selenator. Selenator va a estar conmigo, con Harry. A Harry lo ubican. Yo lo vi mucho en TikTok. Es uno que tiene una voz muy... No sé, tiene una voz muy locutoresca. Yo cada vez que lo veo me engancho ahí. Entonces está Cele, Harry y yo. Creo que es el viernes. Porque Cele tiene el pesaje el sábado. Entonces el viernes tenemos este podcast en el escenario, ¿sí? No sé a qué hora, creo que vas tirando mediodía, 2, 3, no lo sé. Después, está por confirmarse, no sé bien el día, porque hay muchas actividades que tengo este fin de semana. Una de ellas es, como ya saben, la semifinal del Stars Paddle. Es Hiro y yo contra, hasta donde sé, los managers de Coscu y de Duki. Hasta donde sé, gracias a Joaco por regalarle la subacona, aunque no se le merecía. Y si ganamos esa semifinal, jugaríamos la final, creo, el domingo. Pero también me confirmaron, de hecho, me invitaron, escúchense esta, me invitaron el día sábado, me habla Frank Caster, me dice, Pasti, ¿te prendes a un showmatch de CS con Forgy, Baldu y otros locos de Counter? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Por supuesto, dije, obvio. Así que, no es el cumple de conejo, boludos. Así que nada, voy a... El sábado hay un showmatch de Counter. También el sábado hay actividades con Corsair, donde hay sorteos y trivias para sortear mouse y esas huevadas. Tengo que hacer una cosa con Aorus, con un arito de básquet y hacer que la gente emboque. El lunes tengo un showmatch de Valorant. Me dijeron, Pati, ¿juega al Valorant? No. Pero si falta uno, estoy. Y ahí estoy. Lunes de Valorant. Así que nada, va a ser un fin de semana muy
movido. Y me van a ver por todos lados. Espero que todo el mundo vaya, que todo el mundo asista, porque va a ser un fin de semana espectacular. ¿Se te mete en algún lado? Me coges. El padre supongo que sí. Y la GS debe tener un canal de Twitch donde va a ir transmitiendo cosas, supongo yo. Así que nada. Vi que viniste a Misiones, a las Cataratas. Me saludás, me encantan tus videos. Sí, Brice. Hola, fui. A practicar. De hecho, bueno, en estos días de stream tengo que practicar Valorant y practicar el Counter, que desde que salió oficial yo estaba de vacaciones, no lo pude jugar. Así que seguramente estos días yo voy a streamear hasta el jueves. Vamos a streamear el lunes, martes, miércoles y jueves, porque el viernes de la mañana viajo ya para Buenos Aires. No creo llevarme la compu porque paja ponerme a streamear allá. La verdad que me la baja. Así que capaz que vaya directamente a hacer esto. ¿Qué dijiste, gordo? Acabo de entrar. ¿A dónde vas? No, pará. Retrocede el stream, no me vas a repetir todo. Andar a practicar con Giro, que está re duro con las paredes. Bueno, escuchen, yo ya, chicos, tengo todo preparado. Mañana martes, y a la mañana, 10:30. Y el miércoles, yo voy a jugar el pádel con Giro. Giro, Joaco, otro amigo más, a practicar. Vamos a jugar dos partiditos antes de la semi del sábado. Vamos a poder sacarnos fotos con vos el viernes. Chicos, entiendan una cosa. AGS no es un evento con meet and greet. Esto es tan simple como quien me cruza en el evento, bienvenido sea, foto. Es complicado porque hay mucha gente y supongo que se van a armar como pequeños ecosistemas de personas que va a ser complicada la transitoriedad, pero nada, pierdan cuidado que para eso voy. Quien me cruce no tenga miedo de decirme, Pasti, come here, quiero besarte las nalgas. No hay problema. Así que ustedes mándenle. Mándenle nomás. ¿Qué día vamos entonces? Yo voy los cuatro. Voy los cuatro la mayor... El horario más posible de encontrarme es a partir del mediodía, tipo, yo supongo que voy a ir tipo 12, 1, todos los días, hasta como largo, si ya no tengo más nada que hacer, 7, 8. No creo quedarme hasta muy tarde, a no ser que tenga algo realmente que hacer. Porque ya las patitas, amigo, las patitas. Las patitas se me caen un poco a los pedacitos, ¿no? Así que nada, las nalgas, pero que estén afeitadas. Mi amor, si hay algo que te puedo decir es que no tengo pelos en las nalgas. Soy un tipo muy lampillo, no tengo pelos casi en ningún lado, por eso no tengo barba. Y mis nalgas están despeluzadas, no tengo pelos en las nalgas. ¿De qué incendio carajo hablan? Como que viajás mucho, gordo. Sí, estos días han sido muy agotadores para mí, de verdad que estoy... Es más, saqué la cuenta el otro día con Sabri y desde que viajé a Miami, ¿qué fue? Yo viajé a Miami el... Escuchen. Yo viajé a Miami, me fui a Buenos Aires el viernes 22 y me fui a Miami el lunes 25. Desde el 22 hasta el martes 17, que yo voy a volver acá a Córdoba, después de la GS, son casi 25 días. En 25 días tomé 10 aviones. Sé que quizás muchos deben decir, ay, Pasti, pero ¿cómo te vas a quejar de viajar? Que es lo más... Me tomé el avión de Córdoba a Buenos Aires. De Buenos Aires a Panamá. De Panamá a Miami, de Miami a Panamá. De Panamá a Buenos Aires, de Buenos Aires a Córdoba. Llegué a Córdoba y el otro día me fui a Iguazú. Volví hoy. Y ahora el viernes salgo para Buenos Aires y vuelvo el martes. Y creo que ahí tengo unos... ¿Cuántos días de descanso? Porque voy a volver el 17. Y hasta el sábado 11 de noviembre, que es la Freaky Fest en Uruguay, yo estoy relax, estoy chill, no tengo ya compromisos con Dios ni María Santísima. Encima, lo que me estresa de viajar tanto, ¿saben qué es? Más allá del cansancio físico y demás, que se me atrasa. Yo soy muy, aunque no lo parezca, pese a que soy como medio despelotado y demás, soy muy esquemático con mis cosas. Yo me levanto y tengo una rutina ya armada de cosas por hacer que la tengo que cumplir todos los días, la cual es levantarme, hacer la cama, ordenar la habitación, juntar la caca del gato, lavar ropa si es que hay que lavarla, levantarla y doblarla si es que amerita también. El auto lo lavo prácticamente una vez semana de por medio, más o menos. Le hago un buen lavado, lo llevo a lavar y lo dejan bello, bello. El que viene a cortar el pasto, la señora que viene a ayudarme acá a limpiar, a Claudita... el trabajo, es como que tengo el gimnasio, las clases de pádel, tengo todo muy esquematizado y me fui como 15 días y se me estropeó todo, el pasto está súper largo, el auto tiene una capa así de tierra, la casa estaba inmunda, decís que Sabri está acá y hoy mientras yo estaba acá me ayudó a limpiar, así que Sabri, te queremos y te mandamos un beso. Me estreso y yo cuando tengo la casa sucia, es más, le pueden preguntar a Sabri, yo llegué a casa
estaba por ponerme a limpiar, me abrumé, me puse mal y me encerré acá. Le dije, Nacho, cerré la puerta y me encerré y me quedé acá sentado un rato porque estaba abrumado, porque mi casa estaba sucia. Yo no puedo vivir así, no puedo. No, es que yo me pongo mal, boludo. Es más, cuando volvíamos de los días antes de volver de Miami, estábamos hablando con hoy Nico, y Nico me decía, uy, qué gana de quedarme unos días más. Era martes, yo ya del sábado me quería volver. Y digo, boludo, tengo unas ganas de volver. O sea, tengo ganas de llegar a mi casa, ¿sabes para qué? Para abrir la valija y acomodar la ropa. Tengo ganas de llegar, abrir la valija, sacar toda la ropa, sacar la ropa que tengo en los estantes, acomodarla toda, por tipo de ropa, por colores, y guardarla. Esa era mi meta. Yo quería volver para acomodar la ropa. Nico me miró así. Eso es lo que yo quería. Yo quería llegar a acomodar mis cosas. Amo acomodar mis cosas, amo acomodar mi casa. Me gusta. Yo soy así. ¿A dónde están, abuelo? No es abuelo. Soy ordenado con mis cosas. Soy la plata en la billetera va acomodada de los billetes grandes, los billetes chicos. En los bolsillos va todo siempre en el mismo, en los mismos bolsillos. Lo mismo en la riñonera. Todo tiene un esquema y una forma de hacerse. No hay que salir del esquema. No. Hay que tener una metodología de trabajo, chicos. Metodología. Los cuchillos cuando lavan los platos van boca abajo. Los tenedores para arriba. Las cucharitas van en el otro, en el que es chiquitito. Todo, los platos van en el escurreplatos. Los platos playos primero, los platos hondos después. Después los chiquititos. Y se queda el de madera. A veces está el de madera, el del asado. Y ese puede ir como random. Puede ir al final, capaz, atrás de todo para que no se vea. La alfombra, hay que aspirarla. Aspiradorcito. Los muñecos, los gatos tuvieron 15 días paseando entre mis esculturas y mis juguetes, boludo. Tuve que venir pa acomodar, guardar alguno. Sobre que me traje más. Miren, acá está el man. Miren esto. Esto lo traje de Buenos Aires. No lo vieron ustedes. Magnemite. Lo voy a colgar solamente allá arriba. No se va a ver en el stream, pero lo voy a... Y esto lo tengo que colgar también. Estas cartas, me abruma que estén ahí. Me abruma verlas. ¿Sabes hace cuánto que yo no veo la placa de 100 de Pastor? ¿Sabes hace cuánto no la veo? Está escondida detrás hace años. ¡Años! Aparte me llegó el teclado todo de Corsair y tuve que sentar acá, configurarlo todo. Los colores del teclado, los colores del mouse. Que todo funcione bien. El Oculus me tilteó que no lo puedo hacer andar. Tuve un día feo, chicos. Hoy fue un día de no risas. No hubieron jajas hoy. Hoy no. No vas a mostrar lo que te compraste, chicos. Es que ya estoy tan mareado de las cosas que he comprado y que a no ser que sea trascendente. No es trascendente en este caso. Pati, me hice una manga de Pokémon también en honor a vos. Exijo foto, historia, arrobame y quiero verla. Te vi en la Misu y te di stickers. Los de gatitos, Damu. Que vos me gritabas como una loca de mierda de atrás del vidrio. Pa, pa, pa. En el Meet & Greet de la Misu con... Estaba re bien armado, bonito, era como un bunkercito para mí solo, con aire acondicionado. Y había una tela negra que me separaba del estadio, ¿no? Donde se hacía el evento. Vos abrías la tela negra y estaban, me sentía una pecera, estaban todos así. Y te golpeaban, los cerdos, pa, 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 pati, pati, hijo de puta, cállense la boca. El pendejo, amigo, la historia del pendejo atrás del vidrio, lo que se ha reído la gente. Espero que la mamá no se haya enojado, señora, perdón. Estaban todos ahí. Como dijo Chiaretti, nosotros... Chiaretti cordobeses, yo le voy a decir las cosas como son. En la ciudad de Córdoba tenemos los anillos de circunvalación y queremos hacer las cosas bien. Como lo quiero ese viejo, amigo. Lo quiero mucho al viejo Chiaretti. ¿Vino el debate? God, ¿eh? En primer lugar, Bullrich, escúchame una cosa. ¿No le da ternura a Schiaretti? ¿No es como que lo ves y es un viejito que si lo quiero abrazar? Vení, lindo. Aposta que después de todos los anuncios de Schiaretti, boludo, Córdoba es un paraíso fiscal, boludo, esto. Todo el mundo quiere... ¿Por qué está torcido?
¿Ves? La luz. La luz del gato, esta que está acá, no estaba alineada con el monitor. Ya me tilteó. Estaba medio así. ¡Ah! Esto está bien. Los marcos de los monitores en las uniones no puede haber espacio. Y de hecho, abajo está más grande que arriba. Y eso no me gusta nada. La estoy pasando mal. Ahora no me termino de convencer del todo, pero ahí va. Está bien. Ah, sí. Es mi futuro es Córdoba. Córdoba es una, yo, después de estas giras locas que hice durante 2021-2022, conocí gran parte de la... del país, del territorio argentino. Buenos Aires, ni en pedo. Rosario, te caen a tiros. Mendoza, está muy lejos y hace mucho frío. Misiones, la humedad de mi vida, chicos. La humedad de mi vida, por favor. No, no. Espanto. El norte, no hay una goma. El sur, te helás. Córdoba, tamaño perfecto, cosas perfectas, ubicación perfecta. En el centro del país, disparas para cualquier lado. Pupa, para ahí, bro. Córdoba. Calorcito todo el año. En invierno está un poquito fresco, pero calor prácticamente todo el año. Seco. Hay un poco de viento, eso sí. Con tierra. Tenés sierras, tenés Carlos Paz. Laguitos, ríos. Toda una horita de distancia. Córdoba. Siempre. ¿Cómo le fue a tu sobrino su tarea? Sacó un 10. Sacó un 10 mi sobrino con el Jonás, el profeta desobediente. Somos la República de Córdoba. Sí, señor. Sí, señor. ¿Vas a jugar el DLC Resident Evil 4? ¿Cuál? ¿El de Separate Ways? ¿El de Ada? Creo que lo vi que salió el otro día y me saltó en Steam. Podría, sí. ¿Cuál es el plan para hoy? Hoy el plan consta de dos aristas. Vamos a hacer un poco de timba, que de hecho, chicos, hoy estamos de luto. Luz negra. ¿Cómo apago la luz? Apago la luz. Bueno, paja. Luto. Creo que es el último stream de timba en Cibet. Listo, ya pasó el minuto de silencio. Vamos a aprovecharlo con toda. Creo que voy a agarrar toda la plata que tengo en la isla cuenta y le voy a decir caca. Y sí, chicos, porque sí. Y porque sí, boludo. Y chicos, a ver, entiendo una cosa. Sibe de acá, el... Sibe de la que pone la papushka. Si Sibe no pone la papushka, no hay más timba. ¿Qué querés que te diga? Por suerte, y son 40, más 40, son 145. Y porque es así, chicos, hay un acuerdo acá. Es como que... ves un video y te hago un anuncio de jugar al nuevo Pokémon GO y me digan, ¿y por qué no me lo anunciaste todos los días? Y porque ya me pagaron una vez, y se ve una vez. Ya está, esto es marketing y mercado. Marketing y mercado. Pero la vamos a hacer pija. Es más, hoy voy a hacer full request de viewers. Solamente lo que me piden ustedes. Y después de la timba, saca los puñitos, porque nomás... caja en el Party Animal. Pa, 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 pa. Si tienen el Party Animal, si lo compraron, si lo tienen por ahí empolvando tierra en su lista de biblioteca de Steam, pónganlo a descargar. Pónganlo a descargar Party Animal porque. Pa, ¿te viste que Jero Arias perdió el reto de dominadas? ¿Quién carajo será Jero Arias, boludo? ¿Qué sé yo? Te amo, Moria. ¿Qué sé yo? ¿Quién verga es Jero Arias, boludo? ¿Quién carajo? No sé por qué se piensa que yo por hacer lo que hago tengo que conocer y consumir absolutamente todo lo que hay en internet. No tengo la más reputa idea de que me estás hablando. ¿Quién carajo es Jero Arias, boludo? Y perdió en dominada. ¿Qué carajo me importa? Jero Arias, pareces un buen tipo, te juro. No te conozco, pero... Jero Arias. Nadie pidió tu opinión. A ver. ¿Quién es Jero Arias? Instagram. A ver. ¿Quién es este pibe? Ah, un loco que solamente se dedica a hacer dominadas, al parecer. Porque tiene todas fotos haciendo dominadas. Y lo único que hace, lo perdió. Jero Arias, se me cayó un ídolo. Se me cayó un ídolo. Se me cayó... mamadísimo, ¿no? God. Pero perdiste. ¿Qué hago yo con eso ahora? Mira, igual que yo. Mira, igual. Igual. Gotas de agua. Gotas de agua. Igual, boludo, ¿no? Dame dos semanas. Doy dos vueltas a la manzana y ya estoy. Me tiro, boludo. Cuando me pare.
Es un fantasma. Ah, es un Casper. Es tipo fantasmón. Y no sé, yo no. Cada vez que yo abro la boca y digo algo de alguien, se terminan enterando. Después salen a hacer historias y dicen, ay, porque este gordo choto dijo tal y tal cosa. Tiene perfil de guachín de TikTok. Tipo de esos que hacer. Tiene perfil de esos. No sé si lo será o no, pero. Es más, tiene perfil. ¿Se acuerdan del fantasmón ese que fue a la puerta de Guido? Que hizo dominadas, que se tiró e hizo así la pose esa de. Se parece a ese, boludo. Para ver. Guido, una más, dice el loco. Este muchacho, por el amor de Dios. Este, amigo. ¿Se acuerdan de este? ¡Una más! ¿Dónde está el pibe? Escucha, 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 escucha. ¡Va! ¡Dale! ¡Hacela completa, hijo de puta! ¡Hasta abajo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ah! ¡Una más! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy, la cara de este no! Uf. ¡Una más! ¡Una más! ¿Por qué? ¡Bueno! Me transmite lo mismo cuando leí por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es como que yo vaya a jugar al pádel, boludo, el viernes, gane y termine el partido y haga. Ay, que se me cae. Sí, así lo dice. Está loco. Está loco. Me muero, boludo. No, no, fallezco. No, no, ni un pedo. Vomité. Sí, desver. Pero eso es. Pará. Factos. A veces yo estoy con Sabri y Sabri es el único que lo ha visto. Estoy sentado, estamos comiendo, ponele y me pinta. Estoy así, digo, Sabri, 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 ¿qué? Sabri puede dar fe de que eso es 100% true. Es más, mirá. Sabri, da fe. Ay, Dios. ¿Se me escucha? Sí. ¿Da fe de que eso es así? Doy fe que es así. Está de la, está la, así estás comiendo, o estás sentado, viste, tranquilo, qué sé yo. Y empieza, ah, así con el brazo, viste. Y como que no sé qué piensa, que, hace, que se remate, no estoy sé. Estoy practicando, amigo. Pero estoy practicando, boludo. Es que tipo, estoy ahí, estamos comiendo y me acuerdo. Es más, ahora el fin de semana, esto pasó ahí en Iguazú, boludo. Estábamos ahí comiendo y me acordé. Digo, uy, el viernes de juego. Se lo juro. Sí, eso, eso, eso. Ay, estás loco. Podemos hacer lío en el directo de AGS, pero chicos, yo pretendo y espero que los que vayan personalmente, primero pregunten cuándo y dónde es la cosa del pádel. Yo lo voy a avisar. Voy a avisar cuándo es lo del pádel, voy a tirar historias y lo voy a avisar en stream. Gracias. Y segundo, ya sea en stream o personalmente, los quiero, pero... gritando hasta que se le salgan los pulmones por la boca, ¿eh? Hasta que te todo, hasta que se te salga todo por el ojo, todo, todo. No acepto gritos menos, no. Es más, me compré zapatillas nuevas, voy con una outfit. Flama, flama. La zapa que me compré unas Bull Paddle naranjas con blanco, con negro. La voy a estrenar mañana en... En coso. Gordo, ¿ya revisaste la lista de deseos? No, la tengo que volver a chequear. Te cantamos tipo barra brava. Eso, sí, sí, sí. Cada punto. Es más, ¿ustedes vieron el Star Paddle? ¿Vieron lo que gritaron estos enfermos de mierda? ¿Sabes que le hacemos un punto? J, Sabri, Core. ¡Ah! ¡Se pará, culiao! Era psicológico para molestar. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Esto te destruye la psiquis, ¿eh? Te destruye la psiquis. Así que, nada. ¿Quieren preguntar ahí? Pasti, ¿qué día vas a estar en el Friki en Uruguay y en dónde va a ser? Y metiste el link de la Friki. ¿Dónde es? Creo que la cambiaron, no es más en el Latu, es en otro. Pero es el sábado, creo, ¿no? Bueno, en fin. Vamos ahora a la timba, que es momento de la timba. Juanco. Hola, Juanco. Hola, Gorito. ¿Cómo andás, Juanco? ¿Todo bien, Gorito? ¿Vos? Todo bien, Juanco. ¿Estás listo para perder de mañana?
Mañana, escuchen esto, mañana yo voy a jugar al pádel con Juaco. Cerrá el orto. Cerrá el orto. Mañana voy a jugar al pádel con Juaco. Giro mi compañero contra Juaco y un amigo mío de la facultad de hace unos años. Juaco, yo quiero, es más, yo mañana voy a aprender stream, me voy a sentar así, caballero, me voy a poner el saco, así, tac. Te voy a sentar, te voy a sentar a vos, o sea, te voy a meter acá en Discord y voy a decir, Juaco, habla. Habla y describí lo que pasó esta mañana. ¿Vas a tener no, porque no, no, es que no voy a estar porque juego la noche al pádel también. Ah, ¿a qué hora? De 10:30, 2:30. Bueno, prendo la una. Prendo la una. No, no, bueno, listo, me voy a quedar acá. Voy a prender a las 10:11, me voy a quedar en silencio hasta la una, así. Callado. No words. Hasta la una. No words. Hasta la una. Ah, decía bien, viste, no los vi. Axel, al fin, alguien que comparte mi forma de ordenar. Gracias, Axel. Esquilete en el debate, estamos aquí porque en Córdoba se están cometiendo. ¡Estamos aquí! Hace mucho que no hacía eso, bueno. Te presté mis bits anteriores, Ezequiel, ¿qué mandaste antes? ¿Lo mandó Deimos? Ezequiel, ¿lo mandaste bits anteriores? Eso era lo único que había. Bueno, ¿estamos listos para la Team Mix, muchachos? ¿Todos? ¿Estamos todos ready? Ah, ya pusieron el ready. Ah. Yo, ya puso todo. A la ¿qué? Verga. Estaba por poner cosas, puso apuestas, puso slow, puso. Bueno, increíble. ¿Sabes qué? Estoy muy eficiente hoy. ¿Qué? Pero impresionante, ¿eh? Después te limpiaste estoy todo. Estoy bien aprendida. Sí. Bien, bien Isaurita la tengo, boludo. Nada. Ahí, el suelo, ahí está. ¿Cómo? Poné el cosito de Cibet. Sí, lo pongo. Antes que lo voy a compartir, le comparto. Llegó refresco Ride 2 para calmar la sed. Acuérdense que si se registran con el link que tienen fijado en los comentarios y ponen mi código al momento de hacer su recarga, creo que les dan un 100% hasta 300, hasta sí. 300 lucas de profit. Si se ponen 20 mil pesos, les dan 40. Es así, de simple y de easy. Según Cibe, ¿no? Yo daría al verdadero. Juaco, Carly, 345. Bueno, ¿con cuál empiezo? Hoy... estoy dispuesto a hacer caca los 800 mil pesos que tengo acá. Dispuesto. Y dijiste que va a hacer lo que la gente quiere, ¿no? Voy con la cal del chat. Cal, dame cal. Cal. Zombie ven, Night. Ven, pasan banana. A ver el zombie. ¿Qué estás diciendo? Me dijiste cal. No. Me dijiste. Zombie Night. No me llega a gustar. Lo saco la pija. Mal y que no sea de ese. De Hacksaw. Es la que no nos gusta. Si es el Hacksaw, ya estoy. Eor. F bastardos, ¿qué es esto? Amigo, que no sea una cagada esto, porque te juro que tengo el clic en el catálogo acá arriba, mira. Ah, tenés que sacar la cosa, boludo. No puse la selección por hardware, ¿no? Sí, chupapija. Se te colgó la cámara. Ah, sí, que no está la selección por hardware puesto. Pero sí, es por eso. Esperemos un segundo que no me rompí algo. Me hace verga verte duro. Es que me olvidé de ponerla, boludo. Perdón. No, sí, yo también me olvidé. Me olvidé de poner la aceleración por hardware, que es una cosa que hay que poner acá. ¡Que es una cosa que debe estar aquí! bueno, ahí lo mandamos, gracias. Aceleración. ¿Qué más escribí? Aceleración por hardware. ¿Cuándo la desactivé? Ah, el otro día la desactivé. Cuando íbamos al partido de Boca. Cuando íbamos al partido de Boca, los penalcitos. ¡Boca! ¡Boca! El otro día la desactivé cuando... dije el juego. ¿Cómo dijimos? Zombie. ¿Cómo es? Y zombie algo. ¿Zombie? ¿Cómo era? Zombie Knight, acá está. Caballero zombie, según mi interpretación del inglés. No se oía mal, ¿eh? Ojo, no se oía de todo mal. Alato, ya no sé. No se ve mal, boludo, ¿eh? Se ve chill. Bueno. Está más fuerte que mi vida. ¿Cómo le bajó? Un poco. Sí, le bajé. Bueno, voy a apostar de 20. Voy fuerte, 23 pesos. Voy. Bien pedo, voy ahí con, mira. Arranco. Sí. De 500. Le voy a dar 100 lucas de 1000 pesos. Señor, listo, chao. Vamos. ¿Ojo? Casi me da un algo, Hay que sacar 3 caballos con flecha en el ojo. NT. ¿Sorry? ¿Qué? Ah, no, ahí está, Z. Espera, tío, subir el volumen porque se te escucha very, very bajo. ¿Hola, ahora? Es que... Hola. Está ahí, está perfecto. ¡No! Bueno, hay que sacar entonces... Che, ¿esto sale?
Recién me agitó, pero... O aunque sea que me pague algo mientras tanto, ¿no? Lo que es una máquina muy lenta. Mirá lo que tarda. Yo ya ahí la había parado. O sea, mirá, la paré. Mirá lo que tarda. Sí, sí, sí. Como es que da muy lenta, amigo. La paro. 4 años después. El cabro, cabrito. ¿Tenés $1,000 para gastar? ¿Sí? Ah, tenés una... Tenés que leer una... Hola Nati, Natacha 99. Hola, genio, feliz de estar 4 meses con la sub. Gracias por alegrarme el día con tu existencia. Postdata, Sabri, me gustó tu cosplay en el evento de misiones. Estuviste hermosa, corazón, corazón, corazón. Gracias. Sabri se viste de golfo para que le vean las tetas. No. Ah, más tapada que una monja. Sí, tapada. $7,000 pesos. ¿Cómo mira? Nunca? Hola. Está muy guapa, Sabri, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy. Uy, coso, sube, a ver. No, él como... ¡Sube, sube! ¡Hasta la nube! ¡Hasta las nubes! No subió nada. ¡Opa! ¿O no? Corre viejo. Está empezando, ¿eh? Está... Yo no... ¡Upa! ¡Epa! ¿Viste que es un Will? Pero... Ah, es una pija lo que me dio. Dame otro. Dame otro hasta que me dé. No me queme. No me disgusta del todo, ¿eh? O sea, de hecho, no me disgusta. Me... ¡Uh! Ese está lindo. Pará, dame una banda de bichos. Conectame todo. Ahora. ¡Ay, no! Es una verga. Está de un palo. Sacamos justo el grandote. ¡Ay, 2 scatter! ¡Ay! ¿Opa? ¿Juaco? ¿Qué pe? Bueno, ahí lo mandamos, gracias. ¡Ah! ¡Ah! Suavecito. ¿Me pones el pan? Sí. Con mucho gusto. ¡Pan! ¡Cómete un pan! ¡Cómetelo! Hace rato no escuchaba. Aparte, arranca. ¡Pan! Sí. ¿Cómo arranca? ¡Pan! ¡Cómetelo! Está remordido, ¿no? ¡Pan! Cómetelo. Ay. ¿Qué otro te conoces, Juaco? ¿Qué otro meme así de video decís que es de tu top de la historia? No sé, que la otra vez vi uno y dije que te le iba a gustar el gordo. Me caí oliendo de notar. Sos un hijo de puta. Pero digo, que vos ya has visto, que recuerdes. Ah, en este momento... Ah. ¿Vos viste el de... ¡Papá! ¡Toto! ¡No, sí. Tengo calzoncillo nuevo! ¡Ay, pones! ¡Andate! 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 Bueno, lo hice entero, amigo. Soy un sí, cara de verga. Para mí, de los top number one, ¿cómo es que arranca este? ¡Opa! ¡Opa! ¡Upa! Dale. Ay, ¿cómo es que empieza? No sé cómo empieza, pero... O decía algo. He hecho algunos juguetes para mi hermano y para mí. Una vez hice un avión con palitos de helado y clavos. ¿Pero me gusta el arte? Sí, obvio, Sabri. Pero ese no me gusta el arte, todo tipo de arte. Me gusta la literatura. Pero también me gustan otro tipo de lecturas. Por ejemplo, lo que se refiere a un escritor que se llama Pablo Barracón y que también hace collage digital. ¿Cómo te puedes saber todo de memoria? Dios santo, boludo. Dios. Me estresa. Capaz, ahora le pregunto qué comió ayer, no se acuerda, ¿eh? ¿Ayer al mediodía? Ajá, ¿qué comiste ayer al mediodía? Ya, rápido. 1, 2, 3. Ni idea. ¿Viste? Subway. No, Subway. ¿Pueden creer que fuimos de vuelta, boludo? Fuimos de vuelta a un Subway en me sale mal, en Iguazú y la tipa tiró de nuevo. Vamos al Subway. Era el Subway más triste que había en la vida, boludo. Subway. El de Petrona, boludo. ¡Hola, Susana! Ah, el de Jurío, boludo. Sí. ¿Hiciste la cartita con él? No, porque mi familia es Jurío. Y se va corriendo como Naruto, boludo. Se van rebotando, ¿no? Va haciendo como tingui, 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 tingui. Bueno, ahí mi se va. ¿Cómo que se llama? Simón. Ahí se va Simón, que nos festeja hoy la Navidad. Hermoso, bro. Había un meme que decía: se cae que lo veo en pestaña, bueno. Y ella completa las cosas para la Navidad, para el arbolito. No, porque mi familia es monotributo. Es monotributista. Se dice: porque mi familia es monotributo, dice. Sí, es monotributista. Sí, sí. Porque mi familia es monotributo. Ah, Simón. ¿Qué edad tendrá Simón ahora? Unos 30, ¿no? Dale, ese niño es buenísimo también. Ay. Saludos, gordo. Hola, Draco95. Gracias, bro, por renovar tu sub de 3 meses ya.
Al final no contaste mucho de misiones. No, ¿qué te no mientas, Silvina. Es que escupidero. ¿Qué? Uy, no, que se acuerda. No, te iba a preguntar eso, que no dijiste nada de las cataratas. No contaste. Voy a contar un secreto. Fui a las cataratas y ni me las vi, me las voy a llorar. Ay, chicos, es verdad. Para culpa, a mí no me dijo nada. Y después, porque aparte no como lloré, había mucha no agua. No lloré. Es como que me emocioné. Me emocioné y como que se me igual, inundaron. Si lloraba, no íbamos a dar cuenta. Se me inundaron los ojos. Se me inundaron los ojos. Pero te emociona, boludo. Yo no. Posta que lo tenía como un. Ah, vamos a ir a las cataratas, qué lindo. Lo ves y me hice pie encima, boludo. Sí. Sí. Es hermoso y es muy. Muy grande. Te da mucho escalofrío. Es imponente. Nosotros primero fuimos en la lanchita que te lleva hasta la catarata chiquita de abajo, ¿viste? Que te mete abajo, donde viene la historia que vimos y todo. Y después nos fuimos arriba. Y ahí sí, fuimos a la Garganta del Diablo, ¿se llama? Sí. Donde, encima, boludo, había llovido mucho esos días, nos contaron, y estaba muy crecido, había mucha agua. Más, fuimos de Pepe, porque ya van a cerrar. Era mucha, mucha agua, estaba muy crecido todo, fue una locura, amigo, fue una locura verlo. Verlo es una, sí, una estupidez. Mucha agua. Una estupidez, sí, y lo sí, que no. Me decía el gordo, ¿cómo sale tanta agua? Porque usted boludo, pasa... alguien que me lo explique. Sale agua todo el tiempo. Alguien que me lo explique, ¿cómo es que no se termina el agua? Caen... trillones de litros, no sé cuánto, caen litros y litros y litros y litros. ¿Cómo esa verga no se acaba nunca? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? La concha del caballo puto este. ¿O va? ¿O va? ¿Caballo? Caballo hijo de puto. Oh. ¿De dónde viene? Alguien que me dé la respuesta, ¿de dónde carajo viene? Tenés a tu asistente de Google a tu lado. Ok, Google, ¿por qué el agua de las cataratas no se acaba nunca? Disculpa, no te entendí. Catarata del Iguazú, ponele. Chile. ¿Te robaron algo los monos? No. ¡Ay, los monitos! ¿Vieron la historia, boludo, del mono ese que se robó una coca de una mesa? Fue un ladrón. Increíble. Se la llevó arriba un árbol, chabón. Encima, uno, los guías nos dijeron que a los animales no se les da de comer porque les da diabetes, amigo. Increíble. Del acuífero de Guaraní. ¿Pero de dónde? ¿Qué acuífero de Guaraní? El que está abajo, en la tierra. Ah, no sé. Ok, Google. ¿De dónde viene el agua de las cataratas del Iguazú? El sitio web iguazuargentinatours.com dice lo siguiente. El nacimiento está en la Serra do Mar, originado por una vertiente a más de 1000 kilómetros hacia el este, cerca de la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, Brasil. Ok. Sí, es agua que baja del Amazonas. Está bien, sí, está bien, pero ¿cómo es que no se acaba, amigo? ¿Desde dónde mierda la vuelven a llenar? Pero hay un ciclo, ¿eh? ¿De claro, qué? Llueve, amigo, pero tiene que llover 50 millones de siglos para que sí. Se haga toda esa agua, boludo. ¿De dónde mierda viene? No, es increíble, sí, la cantidad de agua. Ahora. No, mato. No, es una locura. Pero... ¿tanta agua puede haber en el venir, boludo? ¿Tanta? Sí, hubo un momento que se rebalsó las cataratas y todas las pasarelas esas que estabas y las llevó el agua. Ah, los contó. ¿Y sabías que ahora sacan las pasarelas? Sí, las desarman. Cuando hay así un momento, lo desarman. ¡Ah! ¡Sí! ¡Salió el Zombie Knight! ¡Vamos! Madre que pague esto, ¿eh? ¡Ay, 5 te daste, hijo de remil puta, boludo! ¿Cómo pretendo yo ganar algo con 5 cosos? Me cago en las cataratas de mi vida. Espero que me dé siempre el spin ese largo, ¿no? Bueno, ahí, ¿tengo que tirar yo? Ah, ¿tengo que tirar manualmente? ¿Por qué tan atrás? ¿Por qué tienes zapatillas? ¿Por qué tan atrás? ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Y qué gané? Ahí se quedan fijos. ¡Uy! ¿Le maté el hombre lobo? Sí. ¿Qué acaba de pasar? No entendí nada. Yo tampoco. Pensé que se quedaba en eso. Pero... ¡ah, está! 20. ¡Se quedó en por dos ese! ¡La! ¿Ok? ¡Ay, me quedan dos, boludo! ¿Me sale el hatter? ¡Ay, la! ¡Ah, esto es como una... es como un respin dentro del spin! Ahora... ¡ah, está! ¿Ves? Es como... ¿por tres, gordo? Me quedan dos tiradas. Ahí está, me gusta. Ah, ¡me encantó! No me encantó tanto. La última. Dame dos más de esos caballos. ¡Los de Troya! Hijo de mil puta, me culiaste. Bueno, algo me dio, ¿eh? ¡Ew! ¿Recuperé? Sí, no, bien. ¿Qué pasó? Ay, me cortó la cara.
tengo lo que empecé, amigo. Las gracias. Las gracias. Y a la verga, chao. Estuvo lindo, simpático, pero no me mató. Tampoco fue una cosa. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Denme la cara. Hit me. A ver. No, deja de hasta ahora perdí 4 mil pesos. Es que Nicky ya te dijo la anterior. Sí, Nicky, vos elegiste el otro. O sea, en Combo Cash, le tengo fe. Yo los jugaste, pero yo los jugaste. Pero le tengo fe, boludo. ¿Le tengo fe? ¿No confías en las mariposas y los monos? ¿Y los cuatuís? ¿Los cuatíes? Los toati, toaki. Sí. Los cuatíes te roban comida, ¿eh? Sí, boludo. Y si yo le decía al gordo, nos contaban ahí, viste que te abren la mochila y todo, tenés que tener sí, cuidado. Sí. Son mochilas aquí, le hacen las cosas. Listo, 1400, vamos. No. ¡Vamos, los monos! Ahora, esto es fácil. Hay que sacar mariposa acá y tres con. No. Dos mariposas y cualquier cantidad de Congo Cash. Poné la cámara del otro lado, gordo, porque la si la pongo no... al otro lado. El ciber se queda ahí, me chupo la poronga. Sí, sí, pero es para verla. Bueno, lo saco un ratito, espero que lo pongan cuando termine el mapa. El mapa. El mapa. Dame dos mariposas, una acá al lado. Dame dos mariposas, una. ¿Ves? Esa mariposa puta tiene que aparecer también de este lado. ¿Y el diamante qué era? No, Will. Coge el diamante. Ah, Will creo que es el diamante. Sí, vi. Da. ¡Mira el cuatí! Es un cuatí, pero bueno, vamos a decir lo que sí. Ah, todo por las cataratas. Este es el monito que nos se lleva la coca. Se te que rompió la cámara de vuelta. ¿Ah, sí? Ups. ¡Ay, gané, boludo! ¡Gané! ¡No! ¡El puto lo sacó! ¡Y no lo vi! ¡La puta que me parió! ¡Pará! Ahí lo tiro, lo tiro. Esperen. ¡Ah! ¡Actívate! ¡Yo te invoco, demonio! Espérenme un segundo, ¿eh? ¡Invoco, demonio! Espérenme. ¡Ay, cunches! ¡Mami! Dame un segundo. ¿Este es? Espero que lo sigas. ¿Es el de la cámara? Espero que sí. Se habló con una rompidita. La rompidita de siempre. Se rompió. ¿Por qué no vuelve esto? ¡Ahí está! ¡Ay, volí! ¡Volí! ¡Y con bonus! Y volí con dos... Mirá, me gané 12 free games spin. A ver, y diamantes, Will Guaranteed. Uy, cor. ¡Congo Cash! No me dio nada, Congo Cash. ¡Mariposa! ¡Hijo de mi puta! No, me está agarrando el parado. Dame mariposita. El minor. Mariposita. Se me está cogiendo. Mariposita. Dame dos mariposas, hijo de mil puta. ¡Oh! Pero no me dio ningún Congo Cash, amigo. Dame el minor. Tampoco te dio dos mariposas. Está muy bueno, ¿eh? Esta anda bien, ¿eh? Esta anda bien. Ahí ya tu fe. ¿Vamos? Sí, dijo el tío. Me gustó. Me gustó. Ah, ya. 14. 14. Bien. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Ojo. 14. Está God. O sí, dale. Ay, lo paré yo con un boludo. Ah, me quedan 0. Ah, ya está. Ah, buenísimo. Chao. La fe del gol. 25. Bueno, todo lo mismo. Voy a gastar, ¿no?, los 15 que tengo acá y me doy la pinga. Se suscribió alguien. ¿Qué se suscribió alguien? ¡Cami! Hola, bruto hermoso, un abrazo de Neuquén. Hola, Cami, un abrazo desde Córdoba. Mira todos los chimpancés culo rojo mandril que me perdí. ¡Opa! ¡La puta que te reparió! 50 free games, Sabrina Rodríguez. ¡Dale! No, estoy poniendo crazy, ¿eh? ¡Estás loco! Mirá, me sale mariposa allá y me tiene que salir acá y allá. Mirá, voy a tirar ahora. ¿Salen dos mariposas? ¡Sale, puta! Sí. Te sale. Sí. Chávez, le pija, ya te congo de mierda, voy para allá y pongo el ciber de vuelta. Tenga, ciber. Vamos. ¿Cuál otro? Dame más, otro. ¿Cómo? El Gold Party. Es que el Gold Party me cogió. No quiero Gold Party. No. Me cogió. Tini Gots. ¿Qué es eso? Tini Gots. ¿Qué es Tini Gots? ¿Se escribe bien así, seguro? Tini. Timmy, pusiste Tini. No, Tini es. Dijo Tini. Tini. No está Tini Gots. No lo veo acá. Mi rey, my king. Sugar Rush. Tini. No está Tini acá, no existe eso. Windom Athena. Windom. Windows. No está. Windows. ¿Será Windows? No está. Este no está. Escriban bien los nombres. Gates, el Joker. Benny de Beer. ¿Benny? A ver ese. Benny. Ah, este me es gusta, de, diferente. Es el de. ¿Cuál es este culeo? Le de Stackways, estos culeos, lo que hacen los. A ver. Me copa, ¿eh? Me copa
Me como, no sé qué carajo quiere sacar acá, pero bueno, le voy a tener fe. Elijo creer. 1600 más. Puta. Ah, ¿cuál habrá que sacar? El FS. Claramente. Como siempre, ¿no? No sé si habrá alguna cosita loca, alguna magia. Mira, mira, trambólica. Opa, Johnjita la está, güey? ¿Qué es? Uy, ya, se emborracha. Mirá. El güey. Está como yo, este, mira la panza que tiene. ¿Sí? No se ríe, Joco. No, no sé qué se ríe el hijo de puta este. Perdón, güey, no me río más de tus. De tus comentarios, ¿sabes? No, de mi panza te reíste. Me hiciste otra. ¿Cuánto está, güey? No entiendo. ¿Por qué no me conecto a los de esos Stackways? ¿Cuándo me los conecta? Se me está agachando de parada, ¿eh? ¡Opa! 450 pesos. ¡Opa! 500 pesos. ¡80 pesos! No, voy a hacer. No. Está malito. No, porque. Está malito, no, está malito. Cállate la boca. Ya está. No. Ya está, por favor. Che, me das 13 FS. Me das 13 FS. No. 3, hijo de recontra mil puta. ¿No es que estoy gastando toda la plata acá con vos? Pasa que este en el mientras te paga una cuca, me parece, ¿no? FS. Opa, 2 Stackways y 2 Stackways más. Y me da los otros. Está bueno. Pero no entiendo, ¿no? Es que no entiendo cómo funciona. Ah, no conectó. Sí, mi huevo no conectó. ¿Por qué no me conectas? Es como los gatitos, me parece, ¿no? Es como los gatos. ¿Vos decís? Claro. Ah, si no. Ah, yeah. Razón tenés mucha, Rodríguez, marico. Ok, Domínguez. Sí, siempre tengo razón. Mira, perfecto. ¿Te puedes cambiar el nombre? A mí no me puedo sacar la cabeza. La ¿qué crees que? ¿En dónde? En Instagram, cambiate a Domínguez. Dale, sí. Ahí Domínguez voy. Abri 602. Qué idiota. La orina de Domínguez. Aparte, está diciendo cualquier cosa. ¿Cómo que dije cualquier cosa? No importa. Está diciendo otra cosa. Bueno. Está diciendo mi mail, tarado. Sabri, si cualquiera que entra a tu Facebook, está tu mail ahí. Bueno, pero no todo, que, todo aquel que tiene tu Patreon y tu OnlyFans tiene tu mail. No. ¡Ay, che! ¡Opa! ¡Sabri! ¡Sí! ¡Sabri! ¡Uy, Sabri, se pica este, eh! ¡Uy! ¡Ey! Siga. Eso. ¡Tatán, tatán! Nos vamos, chau. Listo. A casa. Todos ya ganamos. Chao. Que quiero sacar el bonus. Bueno, dale. Hasta los 800. No, me puse loco, ¿eh? Como que me dijo, papi, esto, yo soy bueno. ¿Me dijiste si te llena la cara de Stackways? Nah. Godetto. Una locura. El Godetto ya llegó anunciando al Joaquino. ¿Papá? Ay, está muy está misterioso. ¡Uy, ahí Sabri! ¡Por fin! ¡Oh! A ver. ¡Ojo! Che, me hice fan de esta maquinita, ¿eh? ¡Ojo, linda! ¡Ojo al pejo! ¡Ojo al espejo! ¡Opa! ¡Ay, no. NT! Los está, güey. Sí. Ahora, mirá los FS, así también puedo ver como el bonus. Che, viene que recomendó el Benny de Beer, ¿eh? Viene que... ¡La concha de tu madre! Uno más era. ¿Qué decís? Dale. Joaquín. ¿Qué hago? ¿Qué decís? No, canto. Perdón. ¡Opa! ¡Sí! ¡Ay, las A de mierda conectó! Bueno, igual algo tiene que pagar. Sí. ¡Ey, bien! Igual. ¡Che, mierda! ¡Estás llevando de plata, hijo de puta! ¡Vamos, cerveza! ¡Aguante el escabio! ¡Uy! El que no toma ni un... Lo que le digo, tomá un poquito de piña colada. Así me hacía. No sale, dice, tomá piña colada riquísimo. Ah, no, tomó un fernecito, ¿verdad? Ey, pero estaba riquísima, no me va a decir que no. Tiene gustito coco. La que está rica, ¿sí? La limonada que tomó el viernes, amigo. ¡Qué go! ¡Está güey! ¿Te candados? 3.300, like, compro. Va, 4.950. Bueno. Igual comimos una banda al fin de, boludo. 11.000. Che, te está dando... Sí, no, el fin de... Sobre que en Miami ya había comido mucho, yo el fin de comí una bestialidad. Esta semana voy a estar a... La diet. Voy a estar a dieta. Full sanguchito de salami y queso. ¿Esa es una dieta? No. Yo también quiero ese dieta. Bueno, ensaladita hay que comer, gordo. Bueno, full media luna con chocolate. ¡No! ¿Tampoco? Ni más ni peor, me acuerdo. Pana de matambre, sí.
Uy, qué gordo. Lechoncito, boludo. Lechoncito le dice. Full tortilla de papa con entraña. Sí, va. Uy, la entraña que te comiste ayer de noche. Sí, pero no, no va ese. Pero con entrañito. ¿Ese no va? No, tampoco. O sea, no. Intermedia. Bueno, pero no. La entraña casi. La entraña casi. O sea, tenés proteína y carbohidratos, te falta la verdura. La verdura. Papa. La verdura. No, no. La mandioca le re gustó. Cebolla morada. Buah. O, bueno. Media. O un diente de ajo. Media. Va. Diente de ajo. Pero, ¿cómo? ¿Qué asco? ¿Diente de ajo? Como chicle, ¿sabes qué? Para chapar después, ricazo. No. O el domingo compré mi vieja, ¿eh? Compré una pata y vino con la salsa, con el mayonesa de ajo. Qué rico. Amigo, me serví una cucharada, dientazo de ajo mastiqué, boludo. mordí el ajo. La horne voló el otro punto de la mesa, estaba. A mí encima, la vez que yo he comido poner el sanguchito de bondiola con mayo casera. ¡La concha! Con mayo casera, repetí el ajo todo el puto día, amigo. Ay, una banda, sí. El ajo es re invasivo. Es pesado. Es pesadini. Pero están ricos. Le voy a dar esto hasta el 8.50. 8.50 me voy. Ahí gané 50 luquitas y... Es más, 8.50 picado. 2.200. ¿Confías, Ori? Confío. ¿8.50 picada? Yo confío, cara. ¡Yo confío, Manu! 2.200, dos cucas de 2 litros por tirada. Oh. Casi un dólar y medio, mira, casi medio dólar, 2.200 pesos. Al final no fuimos al casino, boludo. Menos mal, sorry, no me cansé de esta plata. ¿Opa? Chicos, gente argentina, previsiones. El dólar está en 945 mango. ¿Cuánto tarda en llegar a los 1.000? Yo digo esta semana. ¿Mañana? No, no creo que mañana, pero que va a pisar los 1.000 esta semana. ¡Ah! Aparte, vienen las elecciones. Cuando pasen las elecciones, amigo. Después de las elecciones. ¡Vamos! ¡Amigo! ¡Y con la puesta picada! ¡Con la puesta picada! Después de las elecciones nos van a fornicar. Vamos. Ah, te da más esos. Sí, sí, pero me tiene que dar los sí, estaría bueno que conecte. Dame las conchas, dame los stackways. Te lo... ¿Ah? Ahí está. ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? No sé. ¿Qué acaba de pasar? Ey, igual, una banda, ¿eh? Una locura. ¿Qué está pasando? No, amigo. Generoso. Pero... ¡Opa! ¿Qué acaba de pasar? Sí. ¿Qué acaba de pasar? ¡Ew! Ay, no fue tan fuerte. ¿Qué está pasando? ¡Ay! Che, ¡ojo! ¡La! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Una más de ¡ojo! Las... ¡Ojo! Sí, ocho, ¡ay! Bueno. Hay uno solo en él. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ew! 200 lucas. Igual bien, gordo. ¿Cómo te ves con un palo? Pasamos el millón, rey. ¿Cómo te ves con un palo en la cuenta? En la cuenta debería dejarlo decir, hijos de puta. Voy a ir hasta el millón. ¿Hasta el millón? De 3.300. ¿Confías, Sabri? Generoso. No, hay gris. Hasta el millón de 3.300, pa. Hace mal. Está ahí, Sabri, ¿eh? Está ahí. Mira. La dos veces te va saliendo. ¡Ah! Opa. Bueno. No me deja ir. No la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? ¿Opa? ¿Jotas? Pasto o... Nati J. Nefasta, Nati J. La tirada, boludo. No, Nati J la real, boludo. No son boludo. Te queremos, mentira. Te queremos, Nati, te queremos. Oh. ¿Opa? Sí, te entendí igual, gordito. Se entendió. La J. Nati J, amigo. ¿Qué? No lo conozco, perdón. No, increíble. Ay, ¿cómo no la va a conocer? No lo conozco. Jack. ¿Qué abrimos el tema del dólar? ¿Cómo que abrimos el tema del dólar? Es un tema trascendente en nuestro país, amigo. Que en tu país es estabilidad. ¿Sabes lo que es acá ir a comprar un pancho hoy que te salga 500 pesos y mañana 2 lucas? Amigo. Así es Argentina. ¡Ay! Dame muchas cervecitas. ¡Mira, un fuck you me está haciendo, boludo! Me hizo un fuck you. Tomá, puto, me dijo. No, este. Dale, que hasta el millón le damos. ¿Hasta el millón o cuando gane más de
La puta que te fue, Pablo. No la dejes ir, no la dejes ir. Porque te lo digo yo, candado. Ay, nefasta, boludo. Bueno, se hizo lo que supo. Ojo. Nos quedan 20 luquitas en tiradas de 3.300. Vamos. Tranquilo. ¿Qué pasó? Sí, sí, se reinició, no me parece. Suscripción. ¿Tiene muy bajita la suscripción? Sí, por fin lo puedo pagar. Hola, no, Chan 12. Que está baja, está en este canal. Está en este. Ahí está, ahí lo subí. No, no, miento, están en el. No, salen por. Ay, ¿por qué no salen? No sé si salen por el producer. Que está bien, no, no sé. Ya ni hace tanto que no aprende que no se acuerda. Boludo, me pasa que cuando me siento acá después de muchos días, digo, empiezo a entrar en corto. De no, no sé qué cosa. Upa, última, chao. Ay, me dio aire por una más. Una más y abajo los. Chao, listo. ¡Ay! Me da una más. ¡Ay! Ya no puedo más. ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¡Ay, despacito! ¿Qué sigue? Bueno, ahí lo a mandamos. Ver, a ver. Gracias. ¡Ah! Ah, su mirada es nuevo, porque parece que arriba. Hay muchos nuevos, ¿no? Mira. Elvis Frog. ¿Y vos primero alguno? Es ese. Oh, Return Elvis to Frog. Valhalla. No, no, el Elvis. El Elvis, Elvis Frog. No, sí, sí, la ranita, la ranita. Esperamos el Joder. Sí. Se lo merece. Bueno, Elvis Frog, amigo, se lo recontra merece. Es muy linda. Ay, no. Se le gusta tanto, ¿eh? Mira la cosa de abajo, la hizo Juaco, boludo, la diseñó. No, Juaco. Qué tarado. Juaco, ¿te voy a dejar barrer así, mi rey? Y no vale la pena gastar saliva en personas. Hey, Juaco, con un Nico como un mono. De tu máquina es horripilante. ¿Cuántos te sacas, Juaco, para ganar? Bueno, será horripilante, pero vos me estás dejando plata, pero tú. Ah, bueno. ¿Cuánto tengo que sacar, Juaco, de estas? ¿Tres o cuatro? ¿Te qué es? Ocho. ¿Te qué para arriba? Ah, ¿cómo es esto, eh? Ahí, ¿viste, gordito? No, ¿de tres para arriba? Ah, este es Scatter. ¿De tres para arriba? No, cuatro. Cuatro, cinco, seis, Scatter, Trigger, Free Spin. Ah. Cuatro. ¿Por qué si tres? Tres te paga. Cuatro ya te paga y te da cosas. Necesito cuatro. Juaco, está imposible tu máquina de mierda esta. Bueno, sorry. Juaco, ¿me das el coso? Me da no. Cuatro Elvis. No. ¿Cómo tiro? Joaquín. Dale. La concha de tu mami. Joaquín, te odio. El respeto. Ay, te odio. Me faltó el respeto. Ah, sí. O sea que voy a tu máquina, mirá. ¿Te acuerdas lo que me dice Domínguez siempre, boludo? Sí, sale. Ahí la. Cierre, cállese usted, Domínguez. Casi. Lo tengo que tirar. Ya le voy. Uy. 12K. ¿Cuánto nos vamos? 12K. Juaco, te le voy a romper la máquina. Mirá. A ver. Te lo voy a dejar seca. Y de color también. Todo lo que te pagaron por hacer esta máquina, mirá. Mía va a ser. La cola que. No, ¿quieres que la cola seca, rey? No, rota. Opa. ¿No tienes que hacer la moneda, Juaco? ¿Me explicabas vos que tu máquina? Si juntas 5 de la moneda, te paga. No sé si está tirando por tirar o está cambiando, boludo. Te juro. Siento que me estás mintiendo. Con 6 o más. Bueno, casi dije 5. Ah, 6. Che, ni se acuerda cómo le había puesto, boludo. 6 necesitamos. Perdón, tengo muchas máquinas, ¿no? Claro. Increíble, boludo. Impresionante. ¿Te inspiraste en vos, Juaco, para hacer el Elvis Frog? ¿El PJ? Me inspiré en un dibujito animado que había de chiquito. Ah, mira. ¿Le dio manera de Rocco? No, gordo, eso no lo veía. Juaco, no sé ni. ¡Opa! ¡Juaco! Te bugué la máquina. Dale que sale. Me bugué la máquina. De tu madre. Te juro, te voy a sacar forro. Te voy a dejar los 900 mil pesos acá, boludo, con tal de sacarte el. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cuánto eran? ¿6? Sí. ¿6 eran? 6. Dos faltan, dos. ¡Dame dos, forra, dos, puta! A tu casa. Ah, concha de tu mamita, boludo. Dame plata. ¿Sabes cómo tienes ese caso, forrito? ¿Vos andas? ¡Juan! ¡Ay, NT! La programaste para que me baité todo el tiempo y no me dé nada, ¿no? Dije cuando. Pablo, entre. No le des nada. Cualquier otra persona que entre le va a dar plata. Pero a Juan Pablo, no. Muy Joaquín, estúpido. Me acabo de cuenta que el Elvis Frog es el Will, no es un cosito. Claro, obvio. Te juro que me quedo acá hasta sacarlo, ¿eh? No importa nada. Ay, mira todos los Elvis que saqué.
Lo deja girar un poquito. Opa. Poco, ¿me puedo sacar el mega jackpot de 1.500.000 pesos? No. Sí, si tenés mucha suerte, sí. Y no te llama Juan Pablo, claramente. Este padre. Si me llamo Joaquín Bachega. Eso sí, a la primera tira. El día si te llama Juan Pablo, no te andan los Oculus. No, bueno, gordo. Claro. Madre, boludo. Pero yo, boludo, te digo que descubrí cuál es el error. Hay uno de los mandos que no funga. O sea, como que queda ahí tratando de conectarlo y no lo conecta. Qué raro. Mira, para que pinchó partería mal. Si hay que esperar a que se queden. No, chicos. Esto es a las. ¿En cuánto tiempo? ¿Para cuánto voy? Y media arranqué. Tenemos que hacer una horita y piquito más de timbo. Y estamos listos para el parte animal. El que se quiera acostar y se lo. ¡Paramos, Joaquín! ¡Ay! El que se quiera acostar y perderse las madrazos que no va a dar, bienvenidos sean. Pero esto, aparte, chicos, estamos despidiendo la última timba con slot totalmente falopas. Joaquín, dame eso, la concha de tu madre. No quiero. Es súper entangado. No te lo mereces. Espera que me voy a meter la mano en los huevos para desentangarlo. ¡No, gordo! ¡Ay, qué plazo! Amigo, el escroto lo tiene un par rayado. No. ¡Ay, chabón! Fue como que mucha info en muy poco tiempo. Sé cómo estaba, como metí un rosito de plastilina en el bolsillo y salía caminando con cuarto grado. No. Uniforme estaba. Estaban. Uniforme. Dale. Mira, Joco. Toma, te la saco, chao. Me cansé. El próximo baiteo sale, te aviso. Para que no te agarres desprevenido. Veremos. El próximo baiteo sale, ¿sabías? Veremos. No, veremos nada. A ver. Hoy estábamos, escuchá, voy a contar algo. Hoy estábamos en el aeropuerto, ¿viste? Y me dice, te apuesto que si está, bueno, no me acuerdo qué era. Te apuesto tal cosa. Que si sale primera nuestra valija, ¿qué? Bueno, no te acuerdas que te apuesto. Dale. Creo que sí se acuerda lo que le pasa. Sí, obvio. Obvio. Escuchá, entonces me dice, te apuesto que si sale nuestra valija primero, bueno. Yo digo, no puede ser que salga primero. Yo digo, bueno, va a salir tercera. Empiezo a girar la cosa. Oh. Primera la valija, boludo. Sí. ¿Y qué ganaste ahora? Nada, pensé que en la nalga. Masajes. En los pies. Masaje en los pies. Sí que lo voy a cambiar, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué masaje en los pies? No, ah, le encanta los masajes en los pies. Pasa que yo no sé por qué yo los dedos gordos, para mí los tengo quebrados. Sí, para mí también. Amigos, que me re duelen cuando sale y me lo agarro. Aparte es rarísimo porque me dice, haceme el dedo gordo nomás. Yo le tengo que hacer así, le tengo que mover el dedo gordo. Cuando, ¿es eso, boludo, nomás? Cuando yo le pido más. Es rarísimo, chicos. Le digo, vale, haceme la mano. A veces es en un solo dedo, no es en toda la mano. Haceme en este dedo, nada más. Y en los pies lo mismo. En los pies siempre es un dedo. Nunca es en el pie, siempre en un dedo. Gordo deforme. Escucha ahí. ¡Chao, gordo! A ver. ¡Chao, gordo! ¡Hijo de mil, recontra mil! ¡Choqué! ¿Qué me dices, Ari? Y ahí en el hotel fuimos a hacer más masajes, ¿viste? También, Juaco. Nefasto los hoteles que hicimos ahí. Los masajes. ¿Qué dijiste? Sí. Nefasto los masajes, bueno, que hicimos ahí, digo. Escucha, sí. Le digo al gordo, ¿y cómo? ¿Qué te hicieron, gordo? No sé, a mí me hicieron así, después igual se me dormí, dijo. Imagínate, ni sabe lo que le hicieron. Tipo, capaz la mina se sentó a mirarlo. No. Y no le hizo nada. Cuando, y no se dio cuenta. Cuando estuvimos en Mendoza también me hizo unos masajitos. Pero ¿qué pasó? Esa mina te hacía masaje tipo pla, pla, pla. Esta otra, la de acá, la de Iguazú, era como que te hacía así. Sí, muy suavecito. Y como que te acariciaba. Entonces, el masaje es. Supongo que yo considero alguien que haya ido a muchos masajistas que me confirme esta situación. Yo creo que la masajista es más o menos el equivalente a el psicólogo, ponele. Porque sí, tenés que ir buscando hasta que alguno. Pap. Es que yo le dije a la chica, se ve más fuerte y me parece que no me entendió. Hasta los 700 me quedo. ¿Opa? Yo ni lo sentí el de la espalda. Ay, Juan. Qué linda plata que me estás dando, gordo. ¿Sabes lo que es peor? Que me vas a dar el bonus por lástima. Ay, gordo. No le vas a dar nada. Dale. ¡Cucha de tu madre, boludo! ¡No puede ser! ¡Hijo de mil puta! Mira, vamos a hacer una cosa. Si hasta los 700 sale el bonus, mañana te gano el pal. Si no, pierdo. Okay. Te estás dando mucha chance, ¿eh? ¿Tanto miedo tenés? No, al contrario. Vos tenés que tener más chance. Voy a ganar. Mira toda la plata que le llevo dando. Le llevo dando como 7 lucas, no me lo da, boludo. Y bueno, hace rato venís jugando.
Bueno, pero la chance es la misma. Hay que por jugar más. No, tus probabilidades aumentan a ganar. No, para nada. Acá tirás independiente del anterior. No tiene ningún tipo de nada de probabilidades. Desbloqueala, bajale y cosa y subile ahí. No, así nomás. Mañana le gano al padre Ticula, mirá. Vale. No aguanta. ¿De moneda o verde? Cualquiera de los dos, ¿eh? Ahí lo mandamos. Bueno, ahí lo mandamos, gracias. Oh. Ay, hijo de puta. Claro, para mí el mensaje que va es el descontracturante. Ay, gordo. El descontracturante. Masaje es que yo quería ese, yo le dije, pero no me hizo. Sí, estaba muy chingada. Ahí entrenamos. Es donde entrenamos a 100, pero un amigo fue y es con Mike. ¿A dónde? Ay, gordo. ¿A dónde? Ay, gordo. Donde entrenamos. ¿Ahí en el spa? Sí. ¿Con máquina? Es con máquina. Sí. ¿Cómo con máquina? Y no sé, ellos hizo un masaje en el culo, creo, y le puso una máquina en el culo. ¡Tócame el orto, hija de puta! ¡Te estoy pagando! ¡No más que me toque una máquina! No, bueno. ¡Tócame el culito! ¡Ay, mañana voy a preguntar! ¡Opa! ¡Opa! Juaco, este garcho. Ay, no, pero no en el padre, en la cama. ¿Qué dijo? Sale, me parece porque mañana cuando salga el padre la boca roja va a salir. De vuelta, no, la puta madre. De tanto chafar con Juaco. Vamos a hacer como el video de padre, Juaco, que te ganan un punto y se suben arriba del otro y se besan todo. Dale, hijo de puta. Yo me tengo como un enfermito en la GS, ¿eh? Voy a pegar la reja, los vidrios. ¡No! Dale, Juan Pablo. Pa, 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 pa. Voy a ser mi coach. Sí, yo te voy a hacer pasar para ser el coach. No, che, ya perdí toda la esperanza. Me quedan un par de tiradas nomás. Sí. Ay, me revivió un poquito. Ay, Juaco, tengo ahora todas las tiras. Ahora tiene que ser. Tengo todas las tiras. ¡Dame una más, culiao! ¡Hijo de recontra de puta! Era ahí, boludo, no iba a tener una mejor que te queda jamás. Te queda poquito. No me queda nada, amigo. Ay, estoy hasta la verga. Ay. Ese, multiplicá por dos las chances ahí al costado, gordo. ¿Es la última? Te quedan, sí, dale, si la multiplicás es la última. Multiplicá. Si la multiplicás es la última. ¡Multiplicá! Tira un poquito, multiplicá una. Chau, gordo. No, voy a darle hasta último, un baito más. Un baito más. Pero multiplicala, gordo. Cerra la cuca. Pero si eso no es nada. Es que no, me hace pagar más, boludo. El doble tengo que pagar. Mirá. Y bueno, de bajalo un poco, gordo. No, no pain, no gain. No pain, no gain. ¿Qué es todo gratis, boludo? Sí, todo gratis. Mirá, 300 mil pesos le regalé la Frog Trola esta nueva. Un bite más y me voy. Y si termino con más de 700 lucas, gano, Dale, Alice, pelotudo, va y tiempo una vez más, culiao. Con el verde o con la moneda, cualquiera. Es ahora. Me encanta porque el gordo pide el bite. O sea, no piden que le den, pide el bite. A mí me gusta el bite. ¿Con cuál vamos? ¿Cuál vamos? Chat. A ver. A no ser que te lo que no. Minas ni en pella, no mala mina troleza. Hola, Pasti, me encanta tu contenido. Dejé un mensaje a nombre de Ramero López. Ah, bueno. Y dije, este 11 es cumpleaños de mi novia y le quería hacer un regalo con vos. ¿Pero qué quiere que le mande, boludo? ¡No! Ah, mirá, yo vivo en tal lado y. ¿Quiere crear la fiesta? Sos su fantasía. Sos su fantasía. ¿Te imaginás, boludo? El de la máquina es pendejo ahora. ¿Te gusta Sabri Boyce, no? ¿Cómo que se llama? Sí, me gusta. No me acuerdo. Video algo. No. ¿Cómo se llama el de la máquina expendedora? No. El. Pon expend. No, no expend, boludo. No, tarado. No, la minamita que pasa. El vending, ese, vending machine. Uy, qué como pingo. Vending. El vending igual, todo ese que saca el bonus, me garchó de dorapa, bien garchada. Pero un bono lindo de ver. O sea, una máquina linda. Un bono lindo de ver, claro. Chava, 1600 pesos, tomada. ¿Qué ve que sacar acá? Ah, lo del FS. No, a la bosta del gato. ¿Opa? Pero dame más, forra. Ah, eso es FS. Dame FS. Tres manes. ¿Opa? Dígame los FS, pedazo de golfa. Me gusta cómo enciende la maquinita, de repente gano. Sí. La mía está terminando más obesa, boludo. Se come todos los caramelos de la máquina.
Me encanta el ruido como muerde el pan. Déjale ser feliz. Yo estoy feliz. Ay, es feliz. Dame dos más. Pues, déjale ser feliz comiendo todos los caramelos de la maquinita que vos le pagas. Dame dos más. Opa, ¿sí eso? ¿Opa? ¿Opa? No, hasta la verga. Dale, cara de pindonga. Me gustó que se prendan dos. Por dos. Por cuatro. Por dos. FS, dame tres. Se prende por tres. Y no me conecta nada. La muy hija de puta. Se prende. Nada, pan. ¡Pan! Tienes que comer el pan. Cómetelo, 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 cómetelo. Cómetelo, cómetelo. Cómetelo, cómetelo. Cómetelo. El grito de la leche. A eso le encantaría. No, güey. No. No, NT. ¿Qué más? ¿Tú te la leche, Sari? Sí. Pero estoy yendo bien, pelotudo. ¿Tú qué dije? Que te reís, vos. Me acuerdo de un chiste que me contó Juaco, boludo. Ah. ¿Yo qué? Me acuerdo de un chiste, me reía que un chiste que me contó Juaco. ¡Cae uno! ¡Cae uno! ¡Cae uno! ¡Cae uno! ¡Cae uno! Se viene, se viene. Ay. ¿Cómo? Me gusta el cascolete. Uy, te pongo una mano, eh. Se picoteó, se picoteó. No me quemes. ¿A quién no le gusta, gordo? ¿Qué es eso? Con un video tuyo de no salido quemé. De cumpleaños, perdón por el malentendido. Y por lo... Nada, pasa nada, Rami, tranquilo. ¿Cómo te llama? No dijo. Pero ¿cómo es tu Instagram, Rey? ¿Eh? ¿Cómo es tu IG? Campeón de campeones. Ah, ¿le querés mandar por Instagram? Y por no se lo mando, boludo, o por acá que se lo mando. ¡Y acá! ¡Claro! Bueno, ¿cómo se llama tu novia? Se lo mando ahora. Y lo grabo y se lo mando. Nada, pero si hay cumpleaños. Y hace un queda, clip. Pero queda re, clip. Queda re berreta. Bueno, dale. Me pongo un pantalla completa, silencio el coso y te lo mando. Te decimos cómo se llama. Se lo hacemos así como de sorpresa. Bien, bien, bien preparado. ¿Dijo el nombre? No, ¿no? Estoy bien. No, estoy bien. No, pensé que le he dicho la cosa anterior. A ver, a ver. Che, Vending Machine, ¿me puedes soltar una... La puta que te dame los F... No, somos troll. Clarito cordobés, yo quiero decirle. ¿Qué? Soy Schiaretti, boludo. Pero en Córdoba, eso ya lo hicimos. Hace 20 años. Porque Córdoba es la ciudad de la tranquilidad. ¡Upa! Ay, pateame la cara, negro. Hey, Will. Qatar es un poroto lo de Córdoba. ¿De qué? Qatar es un poroto lo de Córdoba. No vale. ¿Andorra? ¿Qué Andorra, pa? Córdoba. ¿Quiénes son? La nación de Córdoba, amigo. Toca de acá, vos, Domínguez. Tómate la, Domínguez, andá con Córdoba. Ya te dije, no me digas más, anda. Domínguez, que me molesta. Andate con Córdoba, vos. Y bueno, y con más razón, anda a volar, anda a salir. Pero un no, posta, como que yo te diga vos. Cállate, Ramiro. Y es malo. Pero no me gusta que me cambien el nombre. Qué mala, Joaquín. Pará, vos no estás haciendo enojar, chabón. Pará. No me gusta que me cambien el nombre. Joaquín, calmate porque la próxima no la contaba, boludo. La próxima te va a empeorar y te va a decir Matías. Ahí te liquida, boludo. Con eso te liquida. Sorry, ¿qué pasa? Todos días mejor insulto. Cállate, peso de Ramiro. Pero no es insulto, no sean tontos. La cuche Ramiro. La Ramiro que me parió. Me arde los ojos, boludo, puta que me concha. El lindo molesta a Lazario. Es porque se enoja, por eso es divertido. Por ahí, claro, claramente. Porque Domínguez es un lindo apellido, es de la misma rama que Rodríguez. Martínez, Rodríguez, Domínguez. No. Queda feo, Rodríguez, no. Domínguez. Queda como brasa, Rodríguez. Claro. Pero no me digan así porque es nefasto, ay Dios. Bueno, Juan, ¿cómo es Rodríguez? ¿De dónde más? No, Rodríguez 7. No, Rodríguez 7. Rodríguez. No estoy. Dios mío. Pisado. Shodri. No, no hay. Con la S. Shodri 7. Shodri. La niña cordobesa si no metió el 7. No quiero morir. Shodri.
Por suerte no estoy. Shodri 7. What's up, Ey, vamos a ir a ver el coso, el exorcismo. Es, mañana sacamos la entrada. Escuchen, mañana, eso me hiciste correr. En el stream de mañana que vamos a tener más tiempo, sacamos las entradas para el exorcista, ¿eh? Para el. ¿Qué día vamos? No domingo, sé. Si no, está complicadito, querido. Pero tiene que ser la noche. Y sí, tipo el viernes 9. La noche, tipo, o el viernes a la noche, primer día. No, el viernes a la noche no, porque ya tenemos planes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué día no tenemos planes, domingo? Es más. ¿Sí? Es más, no sé el viernes, porque teníamos dos planes ahora que me acuerdo el viernes a la noche y no sé qué vamos a hacer. ¿A quién le vamos a decir que no? ¿Se puede nombrar? ¿Sí? ¿Qué? Claramente no. No sé, que tampoco quiero andar. Tampoco, bueno, después lo charlamos, Terminamos el stream, vamos a hacer el itinerario del fin de semana y vamos a armar las canastas básicas. Vamos el domingo a la noche. ¿Opa? 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 ¡La putita madre! Me cago en Ramiro. La bro. Ramiro madre. Ramiro no, de mierda. Pero cállate, che, pedazo de Ramiro. Qué lindo, boludo, insulto nuevo que aprendí. ¿Qué aprendiste hoy, Joaco? ¿Que Ramiro? ¿Que te digan que Ramiro? No, Ramiro. Ramiro. Es malo. Que te digan Ramiro, boludo. Ramiro, yo no hablo así de mal con usted. El viernes 13 está bueno para ir, boludo, porque es día de terror. El día de mala suerte, culo. Se te va a caer el avión. Por eso, boludo. ¿Qué decís, gordo? Está bueno. Pero ese día tenemos dos cosas que hacer. Ahora son tres. Pero que se vayan a hacer yeculia, man, que ya, amigos. la Yamiro de mi madre. ¿Vieron La Monja 2? Nefasta. He visto, a Sony le encantó, le gustó. ¿Sabes qué película viste? ¿Viste la misma que yo, segura? No, gustó, yo le dije todo bien. Fue no, que... no, amigo, es muy mala. Déjense de joder, no la pueden defender esa película. Pero no te digo que no es una obra maestra, pero. Opa. Sorry. Paupérrima. No le voy a dar. Pauhedionda, paumala, paunefasta. No hay como defenderla. No le voy a dar un Oscar, pero tampoco te pega. Pero man, lo del bicho ese que sale del vidrio no tiene un culero sentido, no tiene una explicación de nada, de por qué sale de ahí. Dijeron, che, falta un bicho más para los otros pibes que están dando vuelta a la película que pero no tienen. No sale del vidrio. Es la representación del demonio que se hace realidad. Pero sí sale del vidrio. Sale del vidrio, Joaquín, ¿qué carajo te dice? No, está la figura en el vidrio y desaparece la figura del vidrio. Sale pero del no vidrio. Es que el bicho sale. ¡Sale no, del vidrio! Si saliese del vidrio, sería un demonio de vidrio, estúpido. No, lo que acabo de escuchar, me retiro. No, boludo. Sale la forma, sale. Chao, no, sí, boludo. Sí, claro, sí. Un demonio de vidrio, ¿te imaginas? Que le pegan a matar y lo quebrás, boludo. Claro, y bueno, no sale del vidrio. Sí, sí. No sale del vidrio. No sale del vidrio. No sale. Sale del vidrio. Cuando aparece el bicho ya ahí dando vuelta, en el vidrio no está más. ¿Qué me vas a decir? Bueno. Sale del vidrio, pelotudo. La figura sale del vidrio, no el bicho. Cuando el bicho deja de aparecer, vuelve a aparecer el vidrio otra vez. Por eso, sale la figura. si la figura fuera un caballo, saldría un caballo, porque es la figura. Vive ahí en el vidrio, como un oso hibernando. Él era malo, vive ahí en el vidrio, vive ahí, es su casa. Ustedes están escuchando que el pastor dice que un demonio vive en un vidrio, ¿no? ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Ay, no conectó una goma, boludo! ¡Puro rayo! ¡Una verga! ¡Una chota, boludo! Nah, amigo. Pero igual, es como que dijeron, che, hace falta agregar un demonio más. Y listo, metamos uno ahí. Ahí, ya. Estando la monja, ¿para qué carajo quieren meter otro, boludo? No, que no tiene uno, mi suegra sale del vidrio. Pobre la suegra. Concha de mi puta tía. ¡Ay! ¡Sabri! ¡Ah! No, ¡una ya más! Sale, ya falleció. ¡Una más! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi pierna! No, ¿qué haces, Dios? Estoy haciendo una más, boluda. Con el de la dominada. Sí, ya sé. Me cuento. Chicos, la monja se te hace como un mes ya. Déjense de romper la pija. Yo les doy tiempo antes de hablar de spoiler de cosas. Igual, no, tampoco la no es nada, ni es que claro, diciendo, no. Al final, a la monja se la come el bicho del vidrio. No estoy diciendo nada. Y es verdad. Se aparece la come. Un bicho que está en el vidrio, punto. Cuando vean.
¡La puta madre! El demonio de la nueva generación es de cristal. No. ¿Viste? Cristalito. Millennials, no lo entenderías. Pero es una película de mierda. Es una película de mierda, eso convencido. Igual yo ya fui sabiendo que iba a ser una película del orto. O sea, yo ya fui sabiéndolo. No, caso contrario, cuando fui a ver Evil Dead Rise, que yo esperaba que sea una peli buena. Ay, fue sí, esa fue re horrible. ¿Vos la viste, Juanjo? La vi, pero no en el cine, por suerte. No, la vimos en el cine, amigo. Yo tenía, el tráiler tenía un pintón, ¿no? Y resultó ser mediocre. Mediocre. Bueno, la película del 2013 está mejor que eso. ¿Cuál? Existen dos Evil Rise más. Ah, mira, no sabía. ¿Se llama Evil Dead? Sí, Evil Dead algo, Evil Dead otra cosa y esta Evil Dead Rise. Ah, ok. Están en Prime. No, lo voy a dar hasta los 600, los 600. Opa, pobre gato, un cagazo. Voy a buscarlo para tomar y voy a hacer pipí. Dale, la del exorcista, mucha gente dijo que está mala. Yo le tengo fe, por el tráiler. Porque a mí, ¿sabes qué es lo que me la baja de las pelis de terror? Los monstruos, pero me ponen del orto. Cuando el bicho ya toma forma de monstruo y ya deja de ser como una posesión o un espíritu que es un poco más cercano a la realidad, relativamente. Y ya, boludo, ¿qué me dice? Que acá en mi casa, si pongo un ¿cómo se dice? Un mural de vidrio en la pared con una bestia, me va a salir a la noche, boludo, y me va a venir a perseguir. Nada, dale, boludo. La de Juego del Miedo dice que está buena. No soy fan de la saga Juego del Miedo. No. Aparte, no es que te da miedo, es desesperante esas películas, boludo. Como que estás esperando 10 minutos que uno elija si cortarse la pierna o cortarse el brazo. Ya está, boludo. Conozco páginas de terror que. Páginas de videos morbosos que son mucho mejor que eso. Hay una peli en. Creo que también en Amazon se llama Escape Room. Bueno. Está, Está la 1 y la 2. Está bueno. Siento que estoy hablando solo. Está chévere. Pero Rafa, ¿por qué estás hablando solo? En general sí, me estás hablando a mí, pero no te estoy leyendo. Porque te odio, Rafa. Nada, mentira, no te leí, boludo, no te vi. Yo vi la Saw. Pasa que también la película. A ver, Joaco, tirame una película de terror que vos digas fue God. Cuando las luces se apagan. Ah, no lo vi. Buenísimo. Peli muy buena. ¿Qué trata de luces que se apagan? Es cuando es como una mina que está como mal de la cabeza y un bicho, un monstruo. Es un espíritu. Puro rayo. Que solamente aparece en la oscuridad. Si botas en la oscuridad, el bicho te aparece. Ah. Está muy buena. Si te da miedo la oscuridad, te va a secar. Está buena, pero dicen. Es malísimo, Goku. Es malísimo. No, es buenísima. Un lugar en silencio, la 1 está buena. La 2 ya falopeó. La 1 está gold. ¿La viste la Un lugar en silencio? Sí. Está en Netflix. De los bichos son como aliens que. ¿De acuerdo, chicos? Así seguimos hablando de pelis. Ahí viene, me voy a romper la pija. Cuando las luces se apagan es una chota. Qué bueno. Iban a sacar a dos, pero no sé qué pasó. La de Final Fantasy. Pará, dígame una máquina. Bueno, elijo yo, ya fue. Voy a ir a. A la de Final Fantasy que sale el 27 ahora este mes. Ese le tengo feo. No le tengo fe ni en pedo a Final Freddy, amigo. Ni en pedo. Sí. Donde siempre fui feliz. Sí. Uno siempre vuelve donde fue feliz, chicos. Ya lo saben. Una peli God que vi. El huésped. O huéspedes. No recuerdo bien cómo es el nombre. De los guachines que van a la casa de los abuelos. Esa está God, amigo. Esa peli God. Y al final no son los abuelos. Y al final no son los. Bueno, después le hemos dado la peli. Bájate ahí. Sali. No, gordo, choto. La vio esa peli, es buenarda. Esa peli es buenarda, buenarda. Porque esa peli es 100% real, no tiene espíritu, no tiene nada de nada. Pero este se me da un culepardo, amigo. ¿La vieron esa? Esa es buenarda, ¿viste? ¿Viste que esa es buena? Iban a sacar la 2, pero era una garcha. Hay pelis que no son para hacer una 2. ¿Actividad paranormal? El concepto estaba bueno. No, alguna. El concepto estaba bueno, pero creo que la sobreexplotaron después. Sí, sí. Hay como 11, boludo. Ahí está el acero, no, el origen, hay China, esponja, ahí no anda. A mí las que me encanta,
que es tipo cuando mezclan el terror y la comedia, me encantan esas películas. Ah, tipo parodias. Sí. En las amo, ¿no? No es Scary Movie. Scary Movie no tanto. Viste, bueno, hay una de Actividad Paranormal. Sí. Actividad Paranormal. Inactividad Paranormal. Con el negro. que se lo ve el fantasma y se le empieza a culiar en el mío. A él se lo cogen después, boludo. Sí. Es buenísimo. ¡Quilla! Estaba loca esa quilla. Y está la 2 de esa. En la 2, boludo, que se muere el. ¿Cómo se llama el perrito? El Milo Junior se muere después, boludo. Sí, sí. Y que no sabía si ponerle Milo Junior o Milo la secuencia. Amigo, se le cae el coso en la caja fuerte. En la caja fuerte. Y después lo pisa con el auto, chavos. Sí. Y después le está en otro agarro con la motosierra, la cigarra, chavos. Sí, sí. Qué buena peli esa, boludo. Ah, no, Shiloh era, boludo. Shiloh. Que después se viste en la cosa, boludo, en la tumba, boludo, se llena de tierra. Sí, sí. Aparece loco gritando a cantar de tierra en la gente. En la boca. Es un asco eso, chavos. Shiloh Jr. Oh, Dios. Peli de terror que vi buena que me gustó. Se llamaba Grave Encounters en inglés. O Fenómeno Siniestro. Upa, Fenómeno Siniestro en español. De uno loco que hacía en un programa. Uno loco que hacía en un programa así como de cazafantasmas en un hospital abandonado. Esa estaba God. La 1. Hay una 2 que es nefasta, pero. Es la 1 está buena. La bueno, las que sí me gustan son Las Noches del Demonio. ¿Cuál es la Noche del Demonio? La que aparece la vieja, no me acuerdo, no sé el nombre. Ay, no me acuerdo, boludo. Lisha. Ay, no es cierto. No me acuerdo cuál es. La Noche del Demonio. Esas me gustan. Y volviendo a las de Annabelle y El Conjuro y demás. Yo creo que El Conjuro 2, la de la nanita, la del viejito que está sentado en el sillón y esa hueá, esa está God. La 3 ya mala, la 1 hasta ahí, tiene como momentos de destacar, pero. Y las de Anabel. Saga y Conjuro las amo. No todas son buenas, pero. Son como pelis. Es como Rápido y Furioso, son simpáticas de ver. Es como te sentás y decís, bueno, la pongo. Son marquitas. Bueno, amigos, si quieren ver una. Es un documental que yo me hice caca encima. Porque esto es muy real. No sé si es real o no, pero esto es muy real. El documental, creo que se llama Documental Warren, algo así. ¿De Warren es? No, es 30 días. Ahí te digo. ¿Qué boludo va a decir? 28 días paranormales se llama. Ah, creo que la vi. Pero es un reality, boludo. No, no es un reality. Sí. Es un documental que graban a tres grupos. Es un documental, es un reality. No, está más no es un reality. Vida. Hijo de puta, es de la fundación Warren. ¿Así? Es el está bueno. Sería el novio de o el esposo de la hija de los Warren. ¡Dale, Marcelo, hijo de recontra mil puta! Que tomó la posesión de la fundación y pone a prueba una teoría de los Warren. Que es de 28 días, están encerrados con un demonio o con un fantasma. Y que a través de 28 días van pasando cosas. Y no, pero supuestamente dicen que a los 28 días como que vos podés recién ahí ver cosas que pasan, ¿no? No era algo así. Claro. A los 28 días como si pasas los 28 días totalmente aislado. Sumamente aislado. O sea, no podés tener celular, nada. Es como que ya estás como que súper conectado con el fantasma y lo podés sacar cagando. Sí, la concha de tu hermana, boludo. ¿Quién viene a rescatar si me come? ¡Oh! ¡Viene! 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 ¡Oh, Margo! Llegaste a mi vida volando y te quité la concha de tu vieja. Una peli buena que vi de terror, Rec, la 1. Sí. La 1. La 2 es tan buena. Falopiña. Pero Rec 1. Godines. Sí, sí. Desde las pocas pelis en español, tipo gallegas, que. Bueno, españolas, no sé si. A los españoles les molesta que uno diga gallegos en general. Está mal. Sí, generaría los gallegos de Galicia. Bueno, españoles. VHS, qué peli falopa, amigo. ¿La vieron? Es como no, un montón de mini historias totalmente turbias y sin sentido, grabadas como en VHS, que no tienen nada de sentido, nada, pero que son súper creepy. ¿Vieron VHS? Es God.
Es súper falopa la VHS. Es buena. Vamos a eso. Amigo, la llamada me parece horrible. El aro me parece horrible. Sí, pero para hoy en día. Yo en su momento tenía tipo repelús con la bicha esa. ¿Hay una 2 de VHS? Sí, está como conectada las historias, ¿sabía eso? ¿Se puede baitearme y darme algo, Marcelo, hijo de recontra mil yegua? ¿Qué te pide así, loca? Había otra que sacaron tipo rec, creo que se llama Cuarentena. Es la misma, nomás que hecha yankee. Claro. Pero uno era en la terminal del avión y otra en el avión. La que fue falopa de las de rec es la que es un casamiento. ¿Cuál es? La 3. Sí. ¿Esa es? Que es un delirio total, es malísimo. ¡Oh! Sí, sí. ¡Oh! ¡Vamos! Juanco, no me estás poniendo el... ¡Vamos! ¡Sí! Bota, mirá. Pues ponelo tarde, hijo de puta. La culpa de Juanco. Culpa del choto este. Vamos. Agarra. Che, dame un dorado. Nunca casi un pedo dorado. Dame un pedo dorado, Mariano, dale. Vení. Ah, no, este es Diego. Vamos, Diego. Che, Diego, la cosa. Pero aparece, boludo. Te lo pido, por favor. Este no es Diego. Es Marcelo. Así como se confundí, Domínguez. No, bueno. Che, uno asegurado, sé que te da. Mortal, boludo, ese tiempo. Muy rico. Ay, lo parece increíble. ¡Opa! Otro más. Nefasto igual, boludo. Lo que colecta. Marcelo pelotudo de mierda. Pará, tranquilo. No, mira, boludo, los grandes. Dale, no los decilo que lo querés, que nah, lo amás. No, hijo de remil puta, 50. Nada, es un forro. Voy a con el hermano. Le doy las gracias. Chao, Marce. Chao. Voy con... Nota el hermano. El hermano que tantas alegrías nos ha dado. ¿El que está mimido o cuál? No, ¿qué mimido? ¿Tropicana? Tropican Girl. Tropican Boy. Este amigo, este me ama. Este tipo, mira, a la primera sacó el bono, mira. Toma, para vos, Juanco. No confiaste, amigo. ¡Amigo! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡La concha de mi madre! ¡No, gordo! No, ¿qué? ¡Qué los! ¡Sí! El chorro no, pero a vos sí. Ah. Dice que faltó el audio de Juaco, boludo, cuando salió. Es que no estaba preparado mentalmente. Están a tiempo, dice. Ahí va. Listo. Estamos aquí y se está cometiendo. ¿Qué dijo? Justicia. ¿Qué? Algo que se mojó el pito, escuché. ¿Qué? Paca, amigo. Yo la meto como si estuviera cargando nafta, la meto al agua. No, para. Se agachaba el loco. No me agacho, la desenrojo como manguera. Ah, mira. La tiro ahí dentro. Hola, Alex, Pro 44, gracias por renovar tu sub de 4 meses. Bueno, vamos, ¿eh? Vamos, que este piba a mí me cae bien. Vamos, mire para aquel lado, así la gente ve las copas como se llenan. Vamos. Dale, Dieguito. Dame más. Dame, Dieguito. Necesito 3 más, papi. ¡Vamos! ¡Sume! Enséñele al hijo de puta hipócrita y a su hermano quién manda aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! NT, mi Diego querido, NT. ¡Ah! Despacito. Bueno, ahí lo mandamos, gracias. 2 más necesito, 2 más. Diego, dale. Tengo 4 tiradas para meter 2 de vos. ¡Opa! ¡Qué opa! ¡Uno manda este hijo de puta! Diego, escúchame una cosa, forro. Tengo 3 tiradas para sacar una más. 3 para sacar una más. 3 para una más. 3 para una más.
Yo sé que, vamos, Diego. Diego. ¿Qué te Diego, estás... No le digo ahora. ¿Somos amigos o no? ¿Somos amigos o somos amigos? ¿Somos amigos o somos amigos? No le digo. Encima el de 54, Lucas. Qué la. Diego, ¿sabes qué? Entonces soy tan feliz como que mirá. No. Feli. Yo te voy a mostrar. Sí, sí, digo que te. Yo Juaco no confío. Esta máquina está. No confío. La máquina está bendecida, está bendecida. Uy, está... Qué variedad, amiga. Está bendecida, está bendecida, está bendecida, está bendecida. Volvemos a ir para la. Mirá. 1, 2, 3, Juaco. 1, 2, 3, Pereira. 1, 2, 3, Domínguez. 1, 2, 3, Rodríguez. 1, 2, 3, Martínez. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar un byte o más. ¿Querés abrir? Dale. Un byte. Voy a hacer girar una y una la tiro. Opa. Vamos, esos Tropicana, vamos. Vamos. Eso. École cuá. ¡Ah! Y a ver si te mueven las pilas, Joaquín. No, cuando saque lo voy a poner. Juaco, lo estás haciendo. No, que tiene que poner. No, no. No, tiene que ponerlo cuando hace el bike. Pero no, me voy a hacer chivar la mano de nuevo, hijo de puta. Dale, una más. Una más y estamos. Una más y estamos. Una más. Me hace chivar la mano. ¿Qué madre? No, que me trapieron para tener la mano pegada al mouse. Bueno, pará, que es 80 grados en tu habitación, man. Y sí. Opa. Opa, Joco. Opa. Un byte más. Con el truquele y no. Un byte más. Un bypass. Opa. La teta hiere. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cuando estés jugando al showmaster, ¿cuándo te voy a tirar? Cuando alguien se equivoque. Te sentirás orgulloso, ¿no? ¡Ah! 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 ¡La concha de la madre! No, me voy a la pija. Me voy a la verga, hijo de la recontra. Camina de puta. ¿Qué más? Claramente. Gate of Olympus. No me convence. Dame otro. Dame otro. Give me another. No, Luis Juan es un garca. Es un garca inmundo. Lo odio. Es un hijo de puta, boludo. Lo odio. Full la me... Denjo. ¿Sabes Denjo? No, bueno. ¿Cómo? Siempre digo yo, boludo. Ah, este... Pasa que este no sale, boludo. O sea, voy a poner el hijo que me gusta. Me gusta. ¿Tú tenés que ir en mi turbio? ¿Qué? No, boludo, el de los... No. El de los... Esto, los surubí. Los surubí. El gatito de Niki. Hay que sacar tres pecaditos. Hay que sacar tres pecaditos, Joaco, ¿eh? ¿Este lo sacamos? Sí, una porquería, ¿no? Pero este no baitea. No, lo saqué con Nico, que me hizo... Este no baitea. No baitea. Bueno, cuando saca, tiene que sacar, tiene que ponerlo. Puta, me lo ha dicho. No me paguen lo suficiente. Estoy de entrada para la agencia, ¿qué más querés? ¿Opa? ¿Opa? No, por dos, boludo. Me caigo de pedazo. ¿Opa? ¿Opa? No es Luca. ¡Ah! ¡Oh, paloma! Por 4. No, güey. A 1300, pensé que era 13.000, amigo. ¿Cómo me cameo? Leí 11.000, yo no, son 1100, ¿qué 11.000? Pibito pelotudo. Dame el Denjo. ¡Opa! ¡Ew! ¡Ew! ¡Ay, me da por 12 el cara de verga inflada, boludo! Bueno, pero bastante bien. ¿Para? ¿Cómo me dio 13.000? ¡Ojo, la verga! ¿Sí? ¿Viste? Dejé creer, gordo. Ahora quiero el bono, la concha, tomale, quiero el bono. Estoy. Y no me tiraste el. ¡Oh! Ahí, Juaco, por eso no me pago más. Si me tirabas el. ¡Oh! Sacaba. ¿Quieres que te lo tire cuando hables también? Quiero que me tires la goma todo el día. ¡Uy, por 7! ¿Cómo no me lo digo antes, este hijo de puta? Está Domínguez en tu casa, ¿no? Sí. Ah, muy bueno. La... Oh. No me deje ella. Ella no me deja entrar. Ahí, por 4. ¡Opa! 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 Y Malvo era 13 o 26. Yo ahora de repente está como pagando todo lo que... ¡Ay! Bueno, lo mandamos, gracias. ¡Ah! Pescadito. De repente está... Bueno, y lo mandamos, gracias. ¡Ah! Despacito. Tira el otro al fondo.
Me hace acordar unos locos que estaban ahí en el Iguazú, ¿no? Ay, te juro. ¿Cómo? No. Porque si ahora es probable que lo sé, si después lo cuento, es probable que lo lleguen a escuchar. Hola, soy Doctor Higo. No, esto no puede ser. Esto es baneo. No, esto es baneo. Se parece que le saque el mod, ¿no? No, lo que pasó, boludo, no, pero si no salió. Sacale el panelista. No salió. ¿Cómo que no salió? Si lo estamos escuchando, lo escuchamos nosotros. Si lo escuchamos nosotros. ¿A qué cosa? El de Doctor Higo. Uy, la puta madre, me escuchó de nuevo. Lo puse para escuchar solo. Es un idiota. Pero aparte, desubicadísimo. No. Perdón. La falta de respeto del pie, como agarra con pinta rápido, ¿no? ¡Upa! ¡Au! 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 No la queda arreglar, Joaquín. Si no. Tenés que poner un. ¡Oh! Cada un peso que gane. Cada un peso que. Vos te lo prueba. Cada 10, ponele. No. No sé ni cuánto va. No, imposible. Creo que llegué. No, llegaste. Llegaste a 55. ¿Me te falta? ¿De cada 10? ¿De cada 55 veces? Claro. ¿No podemos hacer cada 100, gordo, por favor? ¿Cómo iba descansando en el medio porque no daba más? Y segundo que se escuchaba el... Cada 100. No, me tengo que frenar si los cálculos. Cada 100 redondeado para arriba. O sea, si son 550, hace 6. ¿Entendés? Ok. 50.000, boludo. No quiero ver. Se llevó a ganar una banda, chaval. ¿Los cuento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué te pasó a uno, me parece? No. ¿No? Ay, Dios mío. Ay, Jesús. Que no aparezca la garzo esa porque está hasta la verga ahora, ¿eh? Yo te digo, que no aparezca la ganso esa que está hasta la chota. Está salvando. Mire cómo no paga. Apa. Está tranquilo. Ay, no sale el bono pagado. Te sala. Uf. Llega a salir. Ay, Juaco. Va acá. Si empieza a ganar mucho, espero que termine y gana. Tipo de. Sí. No. Si es un bonus, si sale bonus, ponele al final. O ahora sí, tipo, si junta mucho seguida, pero. Y el concha de madre. Sí, ¿verdad? Al final del bonus, ¿eh? Al final del. Concha de tu madre, cula. Una banda. Vamos a cuánto paga. Juaco, preparándose. No, perdimos el bonulito. No, creo. Te lo dejan. Sí, se guarda. Sí, te lo dejo. Te jodo. Oye, no. Sí. Do you want to play? Me puedo sacar uno infinitamente todas las veces que yo quiero. Para sentirme. Como decía, juego así. Dios mío. ¿Está listo, Juaco? Doy. Al final, ¿eh? Vamos, al vamos final. A ir con sal. No. Ya tenés 40. Cada 100 lo hagamos por favor. ¿Está hecho cada 100? ¡No! ¡Hasta la verga! ¡Hasta la verga, Joaquín! A ver. No. ¡Hasta la poronga, cuida! ¡Hasta la verga! ¿Cuánto? Van 50. Che, pero yo no voy a hacer esa cantidad, ¿eh? 70. ¿Qué es esto? Va como 1.070. Ay, qué. ¿Opa?
¡Opa! ¡Opa! Por 4, me gusta. Juanco, empezá. Yo que empiezo ahí. Tac, 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 tac. Practica, practica. Meta saca. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¿Opa? ¿Pato? Me gusta el pato, ¿eh? Dame uno por mucho. Ay, son 150 vos. Nomás. Es una pelotudea. No, son 150. Son 1500, bueno. Porque es por 100. ¡Upa! ¡Juaco! ¡Por 4 por 15! ¡Póngate por 15! ¡Ay, conecto uno solo, hijo de puta! Conecto uno solo. Bueno. O sea, son 170. ¿No? ¿1700? Sí. De cada 100. Bueno, pero o sea, 170 mil pesos, tío. Y tiene que ser 1700 de esto. ¿Y quién va a contar? ¿Y quién va a contar 1700? Dale, dale, dale. Yo lo hago rápido. Dale. Quiero esa mano. ¿32 o quedó, boludo? No, te lo juro, no estoy apretando más. Se le encuentra bugueo, chaval. No te juro por lo que teníamos. Estaba contando, chicos. Ay, Dios mío. Ay, tú eres como una cara de caliente. No, tengo un poco de no. Bueno, no puedo jugar al pádel. Se suspende el partido. ¿Sabes cómo he ido a jugar al pádel? Rengo, con vómito, con fiebre, con esternocleidomastoideo quebrado. No, güey. Ana, el pádel es el pádel. No creo que me hace falta como descansar. ¿En cuál vamos ahora? Es la pregunta que yo me hago. A ver, déjame elegir alguno a mí. Dale. Baja. Bajo. Amigo, Toshi, apueste de 5 lucas. Te pensé que me cago pelotudo de mierda. No, bueno. Te pensé que me cago pedazo de pelotudo. A la tercera lo saco. A la tercera. Sin errar. Yo digo la décima. A la tercera. No. De dos. ¿De una? ¡Wow! ¿Dos? Esto hace falta que cuando rompa. Sí, acorté la regla, sí, obvio. Oh. Puta madre. ¿A cuánto sale? Casi. ¿Ya sabes cómo es la regla acá? Sí, tiene que salir y tiene que romper. Y si sale, después de que rompe, spam, pa. Mira. ¿Cómo que si sale después? Un besito a Santi. O sea, si vos ponés la música y que cuando cae sale el bonus. Spamealo, pa. Ok, eso para tener esa idea. Y bueno, ahora ya sabes, pa. La regla se actualiza, cambia, como el fútbol. Como el fútbol. Creo que el esternocleidomastoideo no se quiebra. ¿Qué sabes vos? ¿Te lo acordaste una vez? No. Entonces se quiebra. Opa. Bueno. Vamos, está muy bien, ¿eh? Sushi por 3. Sushi por 4. Chuchi. Beauty. Me encanta esa gente que como no saludaste o no le diste bola, ya sos una mierda. ¿Quién se piensa que nos llamaron la caridad? Pelotudos de mierda, váyanse a la verga. No, y te puso para como, ¿qué mierda del canal? ¿Quién lo puso? ¿Dónde está? Santino Red 3343. ¿Hace poquito o recién? Hace ratito, recién. ¿Santino? Ahí está, mirá. Arriba, subí. ¿Dónde está? Quiero verlo. Acá Santino. ¿Quién viene al canal? Son reputo, pastor, cabeza de poronga, chupahuevos. Hacé una cosa buena. Escucha, antes de esto, te voy a leer los mensajes anteriores de Santino. Puso, pastor, me mandás un saludo desde México, porfa, te lo pido, soy tu fan. Y después puso, re aburrido. Oh. ¿Puede todo el chat comentarme qué opinan de Santino? ni siquiera yo voy a decir nada. Terrible game. Un boludo. Santino, la tenés complicada acá, mi rey, ¿eh? Vamos a bajar toda su autoestima ahora. Vamos a liquidarlo. Y cuando me diga lo veto. Y ahora sí ya. No, bañado, ¿verdad? ¿Qué veto? Bañado. Y sí, bueno, por eso vetar. No, vetar pulsar. Es... No, vetar es... ¿Es bañar? No, vetar es pulsar por un ratito.
No, expulsado temporalmente. Vete a bañar. El que veta tanto. Se ve que vete tanto. Chao. Chao, Santino, te vamos a extrañar. Cuídate, mi rey. Pobre San. No sé con quién se mete. Debe tener 10 años. Y lo lamento, pa. Hay que ser medido con la boca, aunque tengas 10. Yo te parto los dientes si te voy en la calle. Oh. ¿Te imaginas? Ay, guarda, Coco. Tengo el click preparado. Tengo el click preparado de espera. ¿Cómo así Rápido y Furioso, escúchame? ¿Cómo así frases de películas y el que adivina de qué película les gana? Va a ganar vos, porque tipo, no sé. Bueno, yo le hago a ustedes, porque yo sé más frases. Una suscripción. Solo olfateo, te grabo en mi memoria. Cuando sea mayor, siempre recordaré a mi abuelo. Es juego de gemela porque hablas así. Te lo juro. O sea, no importa lo que digas, sé cómo hablas cuando estás haciendo una imitación de juego de gemelas. Voy con otra. Imito a mamá. Tendrías que haber ido. ¡Fue grandioso! What the fuck? Mi cara, si vos me vieras. Harry, ahora. Bájate de la mesa en este instante. ¡Matilda! ¡No! Matilda no tiene mamá. Ahí me pone Harry, ¿ves? Vienes de loco, ¿viste? Sorry, el chat tiene pintura de principio. ¡Ah! Esa es la voz de Lindsay Lohan, entonces. ¡No! ¡Del nene! O sea, el Harry sí, perdón. El Harry sí. Pero imito a más el Harry. Ah. La poeta, esa cara, esa ropa usada y vieja. Debe ser un... Y no lo voy a decir porque... Sorry, no puedes no sacarlo. No sé, gordo. Harry Potter. Yo desde un principio... ¿Crees que mi nombre es gracioso? No tengo que preguntar el tuyo. Esa cara, esa ropa usada y vieja. Debe ser un... Yo no me casaré con Ryan Deal. Qué buena peli, amigo. Ese es Draco de Harry Potter 1, ¿sí? Ah, sí, claro. No me acuerdo. Se dice leviosa, no leviosa. ¡No! Es leviosa, no leviosa. Es una pesadilla, en serio. Ahora sé por qué no tiene amigos. Decirlo bien. Perdón, discúlpame. Estúpido. No. Si lo voy a decir, decirlo bien. ¿Qué otra tengo? Ah, Sabri, esta es conocísima. ¿Qué haces aquí, Fred? Joaco, por favor. Estoy pensando. No puedo sacar esta. Fred, si eres real, dímelo ahora. Sí, boludo, no lo pueden no sacar. ¿A quién le dices eso? Al maniquí. Ah, no. ¿Maniquí? ¿Qué haces aquí, Fred? Esa es leyenda, boludo. No, ni idea. Ah, sí. Sí, lo ubico. Sí. Está re loco. ¿Viste que tiene dos finales? ¿Soy leyenda? No vi el otro. ¡Ay! ¡Ay! No conecto nada. Tengo una y quiero uno ver. Uno es el que muestra en la peli, porque la mina se va y lo quito sin mola. Y el otro es que se hace como que amigo del guachín del jefe que le rompe el vidrio, lo hace pasar, le ve a la esposa y son felices para siempre. Esa no lo vi. Mira, quiero pensar lo que uno que sea complicado. Domínguez, usted no aporta esta conversación. ¿Cuál puede ser? Pero gordo, qué complicado si me decís cosas y no sé, yo soy muy mala. Tengo la peli en la punta de la lengua, pero... Es preciosa. Yo voy a llamar a la del señor. Bueno, me está hablando como el Gollum, boludo, es increíble. ¿Y la idea? No, hijo de puta. ¿Cuál puede ser escena esta? ¿Cómo es? No sé cómo arranca, no sé si se arranca así, pero dice... ay. Tú puedes, gordo. ¡Ay! Que no me sale. Estoy tratando de pensar una... Tengo varias, pero... Quiero pensar una complicada. ¿Por qué complicada, culo? No sacamos una fácil que era una complicada. Sí, por eso le digo cualquiera, gordo. Es para el chat. Ustedes ya no juegan. Ustedes ya perdieron. Gracias, bonito. Yo te quiero mucho. Te tiro una muy fácil. Muy fácil. Que el chat te ponga la música. Muy fácil. ¡Héctor! El gladiador. Quiero vomitar, bro. ¿Qué quiero sé vomitar. Yo?
¿Sabrías de...? Falta Patroclo. Ah, bueno, esa quería decir. ¿Cuál yo es? 300. Vikingos. Son todos iguales, amigo. Perdón, ¿eh? Mi corazón. ¡Ah, Troya! Bueno, es lo mismo. Lo leí en el chat porque no tengo ni puta idea. Son todos iguales, chicos. Patroclo. Falta Patroclo. Sabri, ¿quién dice? Mía, soy policía. Trabajo encubierto desde que nos conocimos. ¡Ah! ¡Ah! Will Smith. Mía, soy policía. Trabajo encubierto desde que nos conocimos. Toretto. No es Toretto, pero vi en la peli. Ah, Brian. Brian. El Brian, sí, sí. Buen chiste, ¿no? El Brian. Brian O'Connor. Iba a decir ni por el pit. Will Smith. Muy bien, quiero ese papel a la cuenta de tres. Uno, dos. ¡Oh, mira, bananas! Sí. Tarzán. No puedo creerlo, de verdad. No lo puedo creer. ¿De verdad? No lo puedo creer. Pero ¿sabes por qué lo saqué? Por el tono de la voz, porque es el monito chiquitito, ¿no? Sí, y la de Jane. ¡Pipi! Porque me hice eso, como... Ya sé cómo lo haces. Latino, la primera, increíble, amigo. Pero no porque me sepa el diálogo, sino por la forma en que lo decís. El tono que pones. ¿Quién dice? Yo me río del peligro. Fantástico. Es muy easy la frase. Peligro. Yo me río del peligro. Si el chat la saca, el Rey León, listo. Y sí, Simba, bien. Estás mal, ¿eh? Pero no sé, golito. Che, gordo. Si sale el F es así, bueno, ¿qué hago? ¿Spameo mucho o no? Spamea. Ok, ok. Sale la... ¡Wilson! ¡Wilson! Sale, dale. No, esto ya es grave. Titanic, ¿sabes? La pelota. ¿Cuál es la pelota? ¿Cómo esto? ¡El náufrago! No, fue dejarle el chat también, mi amor, ¿no? No, lo estoy leyendo, Ajá. Y justo estoy mirando. ¡Mirate, es otra cosa! Tenemos que jugar el stand de Deep, ¿verdad? ¿Estamos qué? Tenemos que jugar el stand de Deep. No entiendo qué verga estás diciendo. El no stand de Deep. ¿Qué es eso? Hay que jugar. El juego del náufrago, amigo. ¿No lo conoces? No sé cuál es. Ay, a veces juego yo no lo entiendo cuando... Sí, no, juego es un carepijo. Stranded Deep. ¿Qué otra peli? A ver. Sabri, en la jungla esperarás hasta que los dados digan 5 u 8. ¿Tarzán de nuevo? ¿Cómo dice? A ver. En la jungla esperarás hasta que los... ya está el chat. ¡Shumanji! Y sí, se lo dijeron. ¡Pero no, lo estoy mirando! Te estoy diciendo que lo estoy mirando el chat. No me da trampita, ¿eh? No estoy mirando. No estoy mirando. ¿Cuál más? Que algunas se pueden sacar por conclusión. ¿Quién? ¿Quién le dice a quién tus fallas como hijo son mi fracaso de padre? Y lo Nemo. Y lo mando. No, y lo vos, Juanco, ¿sabes? No digas. No. A ver, de nuevo, ¿cómo es? Tus fallas como hijo son mi fracaso de padre. Eso dice. Ahí está. ¿Will Smith? ¡No! Pará, que todavía no adiviné. Dame una pista. Gladiador, le dijo Bali. Ahí está. Pero esa película es igual. Esa rebuscada, porque es el principio ahí cuando el César lo mata al viejo. Claro. ¿Para qué tu espada, Quinto? Que le está medio fornicando el Toshi. Voy, mal, boludo, ¿hasta dónde me fui? No, chao, Toshi, verga, de verga mota. Está haciendo el amor. Me hizo el... despacito me lo hizo, boludo. quedan 20 minutos de timba. Por diseñar. El hijo. Ay, pues mira el globito. El hijo Billy. Te tirás 10 de 10.000. Vos estás loco. ¿Cómo te dirás vos? Voy a tirar 5 de 5.500. ¿Qué cosa? Tengo que poner ese audio. ¿Cuál?
Falta Patroclo. Pero si lo tengo en recompensa, pelotón, ¿para qué lo ponés? Bueno, pero yo quiero poner Net. Opa, ay, ay. Ay. Pasa que este es muy difícil que salga, amigo. ¡Ah! ¡Lenny! ¡Ah! Usted, Lenny, te coge, amigo. Vamos a darle con 1100 de Lenny. Elijo creer. ¡Ay! No, Net. ¿Por qué no pagué esto con el 5000, amigo? ¿Qué otra peli tengo así para tirarte, Sabri? A ver. Si vos te sabes todas. Ahí está, muchas gracias. Sí, pero siempre tengo que recordar pelis y... Y diálogo. Ey, gordo, vos me decís, cuando te mandé el TikTok ese de... Cuando te toca los huevos falta uno. Me decís que nunca te pasó, cola. No. Nunca perdí un huevo. No entiendo de qué están hablando. Juego, sí. me mandó un reel el otro día, como que es muy normal que un guaso se toque los huevos y sienta que falta uno. Nunca me pasó. Amigo. Son dos nomás, chicos. ¿Cómo se les puede perder? Y porque uno sube y otro está abajo. Entonces, como te falta uno. Pero no se te va a venir al cuello, pelotudo. No, pero tú, los huevos suben y bajan. Ay, gordo, no te puedo creer. ¿Sabes que los huevos suben? Sí. De hecho, cuando fruncí la panza, suben. Sí, boludo, cuando fruncí la panza, te sube el escrotito cuando está en modo punching ball. Si no está en modo punching ball, no. Entonces, depende. Sí, es malo. En línea general es malo. Mi papá, pone con. Endgame. Ay. Sí, Endgame. No sé, boludo, ¿qué era? Endgame. ¿Ah, posta? Sí, boludo, ahí se viste el chat. Sabri, no mientas. No, estoy mirando el chat, gordo, te lo Sabri. Juro. Sorry. No le creemos. Tengo la pata Sorry. Apoyada en la cama, estoy mirando la pared. ¿Qué? Sorry. ¿Tú conoces a Ping Pong? Shrek. ¿Ping Pong? Sí, Ping Pong. Sí, es un muñeco. Muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? Sí, se lava la carita. Se lava la carita con agua y con jabón. ¡Cerdo! Esa fue en clase. Qué buena que es esa. Rar. ¡Acallártanos! Y ese sale. ¡Acallártanos! Ay, no sé, esa no sé. Ah, Sari, esa es muy clásica. ¿De dónde chicos es el ¡Acallártanos! Ay, Facilonga. No sé. Eso. Deadpool ¿Cuál? 2. Ni peor de hacer. Pará, esta es muy viejita, pero capaz que la sacan. Cíclope. Tormenta. ¿Cómo te llaman a ti? ¿Ruedas? El de X-Men. ¿Cuál X-Men? La primera. Bien, Sari, ¿eh? Y si dijiste que era muy viejita, por eso le dije. ¡Ah, NT! Esa escena, amigo. Esa escena es guau. ¿Cómo te llaman a ti? Lo descansaba el Charles. Voy a tirar una muy cortita para que no sea tan fácil. Está el guachín así sentado y le dice al otro guachín: ¿ganas dinero con tus dibujos? Mientras se fuma un puchito. Titanic. Cágate. Porque me acuerdo esa parte. Sale la fan de Titanic, boludo. Ah, increíble. Bien, bien chat, ¿eh? Me sorprende su conocimiento. ¡Dale, lea el hijo de Revil contra puta! Ay, me olvidé de mutear esta máquina chota porque después le salta copia esta puta de mierda, yeah. ¿Cierto? Soy un cara de verga. Pam. Y aviso que yo estoy en horario de descanso. Yo lo único que pido es que cuando salga el coso, vos tires el manotazo ahí, porque si no, se pudre todo. Es todo lo que yo voy a decir. ¡Ay, NT! Ese de 5 era vos. Sí, sí, sabes la cantidad de que me saltó copiar por esta música de mierda, boludo. ¿Cuál otra tenemos? Tú dime. Sabri. A ver. Este es un vehículo Sidewinder cinético con una expresión secundaria de ciclo trimetileno trimitramina RDX. ¿Qué pasa a explotar un búnker? Iron Man. Ah, carajo. Porque me acuerdo, pero porque vos me la dijiste una vez y yo que. Sí, ¿ah? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Iron Man 2. Sí, sí. Pero porque el gordo me la empezó a decir así, yo quedé como con la boca abierta mirándolo. Esa escena la amo. La repetí tantas veces que amo ese diálogo, boludo. No se lo puede saber todo. Sí. Se lo sabe.
Eso sí, sí. Yo sí. Te juro que le pregunto cuánto es 5x5 y no lo sabe, boludo. 25, pelotudo. Sabri. Caminos. A ver. A donde vamos no necesitamos caminos. Es dibujito, ¿no? ¿No? No es dibujito. Me duele, me quema, me lastima, boludo. Caminos. Es al final de la peli. La última, el último diálogo es. El último, lo último que se dice en la película. ¡Ay! ¡Titi! ¡Tiriri, titi, titi! ¡Titi, tiriri, titi, titi! Yo era así. Park. ¿Tampoco? Volver al futuro, cara de chota. ¡Ah, ese! Claro, ese. Sí, sí, sí. Sí. Puta madre. Te tiro otra, Sari, te tiro otra. A ver. Tengo frío, ya lo sé. ¿Te digo por qué lo sé? Estamos conectados. Y se va con el auto. Esa no la vas a sacar ni por puta. Y el que lo saca, vio la peli varias veces. ¡Ah! Bien, auditor, querido. ¿Cuál es? No, ni idea. Sí, esa, bien. Hay gente que la saca, ¿eh? Hay gente que la saca. Iron Man 3. Iron Man 3, Iron Man 3. Cuando Hurley se hace el loco ahí, tratando de darle lástima al pobre Tony, hijo puta, me carchó, boludo. Ah, pero no ordenaste tu papel de anoche. No ordenaste tu papel de anoche. Mama Sawski, no ordenaste tu papel de anoche. Eso que ni siquiera la vi. No, pues ya no la has visto, Monster Inc., mi reina. No me gusta. No, cursis. ¿Cuál? No sé si, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? ¡Oh! ¡Ay! ¿Me amago? ¿No se abrió? ¡Ay! Mis nalgas. No, bueno. Seguro. ¡Habla, hijo de la gran muralla! ¡Hablo que sea de mandarín! ¡Papá, pulegua! ¿Qué layo, dijo? Creo que está hablando francés. ¿Francés? ¿Qué clase de chino es? ¡Habla francés! Dile que deje de jugar. ¿Y cómo se lo digo si yo no hablo francés? Y ahí le dice... No sé qué carajo, chino-francés. ¿Qué le dice ahí? ¡Ay, me mataste! ¡Ay, carajo! No, esa no sé, gordo. No tengo ni idea. Sí. Ah, no, ni idea. ¡Pal, pal, pulegua! Sí. Sí. Es que es gracioso como lo dice el otro. Vamos a ese diálogo. No sé. ¿Te hace un toque? ¿Quieres que mi hija se enganche con esa cosa? Delincuentes juveniles. Ah, ¿es el que toca la puerta? ¿Qué carajos eres? ¿Tu edad? Sí, lo, me, 15, me te ves en 30. ¡Ah! ¡Ah! Conecta, hijo de la gran puta. Bad boys, exactamente, exactamente. ¿Qué otra te puedo tirar? Esta. No, bueno, increíble que hiciste, pelotudo de mierda. Ay, que no se me ocurre. ¡Ah! Cada día le doy a Pato el peso usando de mermelada. Esa es Lilo Stitch. Sí, Lilo. Uh-huh. ¿Qué layos dijo? Concha su madre. Habla, hijo de la gran muralla. Pero ahí nace mi gota, chico. También se van las. Yo trato de indagar un poco más ahí en el hígado, en el pescuezo, para que duela. En el hígado, en el pescuezo. Y sí, boludo, ahí. ¿Cuál lo trae? ¡Oh! No, bueno, Nefertiti. Boludo. ¡Oh! ¡Oh! No me dio nada, hijo de la gran muralla. Sabri. ¿Qué? ¡150, chico! ¡Y sigo joven! La tortuga. ¿Qué tortuga? De Nemo.
No lo puedo creer. No lo puedo creer. Sorry. Sorry. ¿Qué? Pesce Blanca llegó a la Victoria 2 Sydney. Dory. Bien. Tal hijo de. Estoy pensando una. Bueno, pero el gran poder conlleva una gran responsabilidad, chicos, por favor. Ay, conectó. ¿Qué conectó hasta allá? Re lejos, amigo, conectó hasta allá. Hasta allá. Pal, pal, pulegua. No, ni. Ay, no sé. No, es el chino, boludo. Sí, yo. La policía entró en mi casa. Insultó a toda mi familia porque un idiota me delató. ¿Y sabes qué? ¡Fuiste tú! No. No, Sabri, no. Juan, ¿vos la tenés? No lo digas. No, me suena el diálogo de haberlo escuchado al lado, pero no sé. Dije que yo siempre que Sabri. Es rápido y furioso, Sabri. ¡Toretto! Oh, no. ¡Toretto! ¡La policía entró en mi casa! No me acordaba. Rápido y furioso. Sí, sí, sí. Sí, sí, no me acordaba. Y no, ¿cómo te vas a acordar? Increíble. Voy a tirar la última en dónde. La última en dónde. Y de chill. ¿Podemos hacer el globo? No. Quiero una slot. Una slot. Me encanta el globo. Lo sabía, no sabía cómo meter rollo, lo sabías. Eso es de Civil War. Eso es Civil War. Porque... ¿Es el de Coco? No, pero no es porque estoy tan solito, es porque estoy solito. ¿Es el del Coco? No hay nadie. Y no hay nadie. ¿Es el del Coco? ¿Ese es el del Coco? No hay nadie aquí a mi lado. No lo vuelvas a decir mal, que me da cosa. ¡Ese no Coco! ¡Nadie me escucha! Peli Shows, ahí le puse, Peli Shores. Estoy tan solito. No, bueno. Y yo a mi lado. Tómalo, hijo. ¿Qué es esto, Sabrina? ¿Qué me hiciste poner? ¿Qué es? Cocos. Vamos a hacer de chile. A ver, vamos a probarla. De Quiñones. Vamos a probarla. Ah, baja. Ah, baja, como Sabri. Bueno. No, bueno, una banda, ¿no? Me quemé. Me fui, ¿no? Bueno. Mentira. ¿Otro? Creo que lo hemos jugado este alguna vez. Así como muy en el pasado pasante. Ahora terminamos esta máquina, chicos, y nos vamos ya directo al Party Animal. Un ratico. ¡Un ratico, chico! Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Ese es Forrest Gump. No hay nadie aquí a mi lado. Dame Scatter. No me está dando Scatter. ¿Traes Scatter? Eso fue. Ya jugamos una así que tenía fueguito, ¿no? Y que nos culió de parado. Sí, sale. No tiene cara de querer darme Scatter, hijo de remil puto. Bueno, salí y si no, busca otro. No, si vos confías, yo confío en ti. No, no sé. No puedo la manera de fuego. Ay, NT. ¿Opa? ¿Dónde podemos morir? Que es ¿dónde? La máquina donde arrancamos. ¿Dónde yo creo? Y la máquina donde arrancamos. La máquina donde arrancamos. Ah, bueno, dale. Uno siempre vuelve donde fue feliz y estos son los orígenes. Acá empezamos a ganar nuestros primeros morlacos. Así que... Ay, joder, remil, recontra, puta. Y este le pone música porque quiero música. Sí, señor, Rip City. Sí, señor. Vamos a morir acá. Muero acá. Chao. A la verga. A la chota. ¡O'Connell! No hice a mí, me parece. Creo que yo tengo todos los caballos. ¡Lenny! A mí me parece que están del otro lado del río. ¿Quién lo dice, Sabri? Ay. No puede ser. Sabri, se me cae, ¿eh? Que no me acuerdo, no sé. Ay. Pasito. Sabri, la momia. ¡Ay, esa era! ¡The Mummy! ¡The Mummy! ¡The Mummy! Mira acá. ¡Ah!
Listo, ahora saco un por mil y me hago millonario. ¡Vamos, gatos! ¡Gatos! ¡Ojo! Uy, está bueno que agarres el Will, ¿no? Hijo de recontra. ¿Cuánto es esto? No me mata. He ganado más que eso en rifas veraniegas, pero... No, me agarraste. No. No, NT. ¿Qué estás agarrando? ¡Opa! Por tres. Igual nefasto lo que agarras. ¡Opa! Agarra. Dale, ¿cómo no fuiste dale, más dale. Alto? ¿Cómo no fuiste más alto, hijo de remil? Este joder. El Will está para comer. 25, bueno. ¡Ay! Era uno más, boludo. ¡Opa! ¡Opa, por 5! ¡Ay, pero ay, conecta! Después, sí. ¡Ay! ¡Sabri! ¿Qué? ¡Sabri! Ahora sí, por 4, hermoso. ¡Sabri! Este es God. Este es God. Este es God. No, mira cómo hace todo eso ahí. No. Este fue God. Bien, bien, bien. 85, amigo. Hermoso. Pagó porque casi 200. NT. Ahora, no, por aquí termina otro lado ahora. Aquí termina otro lado. Oh. ¿Dónde? Muy bueno. Mi amor. Mi amor. Él es mi amor. Y él lo sabe. Él es mi amor. Mi amor, el más amor de mis amores. Y luego tenía con tiras de 1000. Sigue a la cuca. Ah, tranqui. A la cuca. Todo acá. La concha. Ay. Medio costo. Ah. 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 Ay, ay, ay. Va a salir, va a salir. De hecho, ¿sabes dónde lo voy a ripear? Cambio de opinión. No me voy a quedar con la gana. No me voy a quedar con la gana. Ey, lobo. Agarra que no. ¿Qué es eso? Ah, no puedes. ¿Juaco, estás ahí? Ponele un por dos, por favor, ahí, gordito. ¿Estás ahí? Ponele un por dos para que te dé más moneda. No. Que se prepare. Plata gordo. Le voy a bugear la máquina. Le voy a bugear la máquina. Que se prepare el culo este. Dame plata gordo. Pa, pule igual. Que se prepare. Prepárate, gordito. Prepárate que se te viene la noche, gorda, ¿eh? ¿Te quitea cuchi cuchi? Si llega a salir, se resetea lo de antes. ¿Cómo se resetea lo de antes? Se resetea la apuesta de antes. Y no, ya está, va a perder. No. Bueno, yo invento las apuestas. Si llega a salir, gano yo. Increíble. ¿Y si no? Ganás vos hoy. Y te vas a encontrar plata en la GC. Encontrar plata. Es que no vamos a jugar de vuelta, boludo. O sea, bueno, de ahora en más me va a tener vos, dijo a mí. O sea, como yo te tengo hasta el día de hoy, hasta este preciso instante y momento. Sí, te voy a... ¡Pau, pulegua! Dale. Llego a los 100 y empiezo con tirada de 1500. Bueno, no voy a dejar que juego me gane esta máquina. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. No voy a permitir que se rías de mí. No voy a permitir que te rías de mí. Voy a recuperar todo mi dinero. Todo. En esta máquina golfa. Máquina golfa. Necesito un por... Una falta. Una. ¡Una moneda, hijo de puta! ¿Le cuesta? No, amigo, es... Full... Dura. Full golfa. Será el orto, me quedan 120 mil pesos, pelotudo. ¿Tu casa? No, voy a tu casa, a ver cómo se te va a helar la cola cuando saques los tres estos que empiezan. ¡Ah! ¡Ah! Despacito. Bueno, ahí lo mandamos, gracias. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué gordo choto! Me molesta que no sea simétrica. Sí, te tildeo un poco que no sea simétrica. Pero bueno, ya está, es la que hay. Perdón, no me gusta la simetría. Sari, ¿me haces un favor? ¿Qué? ¿Me traes el termómetro? ¿Posta? ¿Te sentís mal? No me siento mal, pero sé cuando sé cómo se siente la fiebre. ¿Está abajo en el cosito? ¿Dónde en el está? El doctor. No me cagó ni gordo. En el doctor. No cago ni, pero me siento muy caliente y como los ojos, como que los ojos me arden. Y eso ya son síntomas que... Pero es cansancio, gordo. Tenemos confía en mí, que tengo 37.7 al menos.
Mira, cuando venga te voy a hacer tocarme la frente. Yo puedo irte para tocar tu casa. Casi, casi. Ah, me pasé. Dije que iba a ser de 1500, ¿no? 1500, choco. ¡Pau, pau, pulegua! ¿Te puedo tocar yo? No, bueno. Oh, NT. Está cubichado. No, no, no. Pasa que en misiones pasadas, primero que nos hemos cansado mucho. Segundo que hemos pasado muchos cambios de temperatura bruscos. Me mojé mucho el día de la catarata. Nos cagamos de frío. Pero puede pasar. Es parte de la experiencia, ¿no? Juaco, ¿me puedes salir, por favor? No me hagas esto, Juaco. No, te dije que no. Lo que se llama Juan Pablo. No puedes dejar así por lengua, boludo. Llega a salir esto, Juaco. Te juro que me cruzo tu casa y te chapo, boludo. Oh. Me encanta y te cruzo tu casa como si estuviese al lado. Estoy con el aire acá y me siento caliente y no estoy haciendo mucho, ¿eh? No, pero si fuese frío tenés que tener frío. Tiene sentido. Pero me siento muy calentito. Las manos tengo frías. Pero el resto me toco y te siento re hot. Viniste con el dengue. Seguramente viene con un chikungunya, boludo, grande como una casa. No, me muero, no, yo puedo jugar. Imagino que el gordo viene con COVID, ¿eh? Yo sabía extinto COVID, pero... El tipo lo renacía, boludo. Vuelve el rebrote de COVID. No, esta tipa que no me trae el coso. Déjame hacerte gordo, vení, Linet. Dame un abracito curador. Ay, pal pulegua. Oh. Ali, ¿puedo hacer un dibujo mío ganando el pal? Ganando el ajuaco. Estoy escuchando como el ruido de lluvia. ¿Qué? No, que esta chica, el Linet, siempre dibuja cositas al final del stream. Que me haga a mí ganando el pal a vos. Para énfasis de Juaco, Juaco tiene lentes, rubiecito. Y ahí está. Y gordito. Y gordito. Che, la Domínguez la encontró, boludo. Mira, tocame aquí. Venime acá. Ah, si no te tenés nada. No, ahora venime acá. Está calentito, ¿viste? Mira, te echaste de decir cuánto tengo. Está caliente. Mira, yo te digo cuánto tengo. ¿Ah? Mira, va, ¿eh? Ahí es cuando la escuchen, porque yo no escucho nada acá. Te voy a tener fiebre, Juaco, te gano mañana. Lo que tú quieres para tu cote. Amigo, es que acá ya estoy desahuciado, amigo. Acá ya perdí toda la fucking esperanza. Estoy totalmente entregado a la vida. Ponete. ¿Qué me ponga qué? ¿Te pusiste el termómetro? ¿Dónde es que lo tengo, boludo? ¿Cuánto yo voy a tardar para ponerme bajo la axila? Sí. Me quedan 30, amigo. Y el bonus no aparece. Papá, no aparece. ¿Sale? ¿Dónde es ese? Papá, no aparece. Dale. Papá, no aparece. Juaco, lo sabes, ¿no? No. No, amigo, no. Chat, papá. Pero no aparece. Pero vos ve película, no me acuerdo. Amigo, el papá no aparece. ¿Una persona normal? Dale, ¿dónde es? Ricky Ricón, obvio. ¿Qué es lo que es Ricky Ricón? No, sí, no sé. ¿Qué mierda es Ricky Ricón? What the fuck is this shit? ¿No conoces Ricky Ricón? No. ¿Porón es Ricky Ricón? No, bueno. ¿Cuánta gente no conoce a Ricky Ricón en el chat? Está sonando. Yo no escucho, ¿verdad? 37.2. ¿Y ahí? Está ahí. Y 37.7. 37.5 es febrícula. Es febrícula, ya lo sé, o sea que me lo tomo, Plutú. ¿En qué? Bebé. Así que no tenés ni febrícula. La pantalla. Pues está ahí, boludo, está como que quiere. Me quiere matar. Juaco, 4.000. ¿Cómo está ahí? Como que me quiere matar. Juaco, me mata. Juaco, me quemo. Ay, Juaco. Muchas gracias por darme toda tu plata, ahorita. Chao. Juaco, sigo ahí. Ay, Juaco, chao. Ay, Juaco. ¿Vale si le hago de 100? ¿De 150? No, Juaco, tu máquina es una verga. Muchas gracias por la mente. Tu máquina es una verga, chicos. Mira, un placer. Se acabó. Se acabó la timba descontrolada. Se acabó. No, garcho. Llegamos al millón y lo perdimos. Como cuáles cavernícolas. Señores, es momento de lo que estaban esperando. Vamos a jugar parte de Animals, caballeros. Para que me toque la computadora. Time. ¿Dónde está parte de Animals?
¿Alguien quiere jugar? Party Animals. Ah, ¿para qué? No. ¿Qué pasó? Ni siquiera abrí esto. Ni siquiera lo tengo descargado. Oh. Me colgué. Sabri, la que está preparada para la acción, ¿eh? Igual tenemos tiempo que venga, a que venga el Chucho. No sé si va a venir el... Bebé, ¿qué haces acá ahora? No, está todo babeado. Me babió todo. Acá me tiró toda la compu. Un asco. ¿Estás con sarna y me contagiaste? Está todo babeado. Me babió todo. No sabes. Me acabo de babiar toda. Bebé siempre, bebé. Igual es un cerdo. Un cerdo inmundo, asqueroso, roñoso. Ni tenía abierta el Steam. Para que está tu cuenta, para colmo. Con razón tarda. Espera. Biblioteca. Ah, cerrámela, Sabri, la cajeta del mono. Y que estoy haciendo eso, gordo, se lo acabo de abrir. Veo acá todos los juegos abiertos. Mira, como tengo instalado 72 juegos según esto. Listo. ¿Cerraste? Todavía no se cierra. Todavía no se cerró, Sabri, todavía lo veo. ¿Dónde está el Chuchu? ¿Va a venir o no? Dijo que estaba en la cama. También. ¿Estaba en qué? En la cama. Yo te voy a decir lo que puso. No iba a estar 2 horas cansándome. NT. ¿Y por qué no vino acá la timba ahí donde lo esperábamos? Es un jara de verga. Ah, listo. Sí, que revisa el mod. Sí, no. Ahora menos. Menos que menos. Menos olvidar el mod. ¿Cuánto dio el termómetro? 37.2. Después me voy a poner de vuelta. Bebe, la concha de tu reputa mami. Vení, dale. No, qué denso que usted este gato. Ahora sí. Ahí hay actualización encima. De 800 megas. Voy, estoy. ¿Dónde estás? A ver. Voy, estoy. ¿Qué decís, pelotudo? Que, ay, no voy a estar yo. Pero, amigo, ¿qué? ¿Qué llorás, conejo? Pero, ¿qué hice mal? No viniste con los pibes. Nos abandonaste. Ay. Pero no pensé que iba a mover. Un bebito. Mira lo bebé. Un bebé lindo. Está buscando acá los mimos de su padre. Bebé lindo, full dormidito. Dormidito, bebé. La cara, bebé. ¿Qué pasó? Mira la cara. Bebé. Bebé gordo. Está full ronroneando encima, amigo. Está full gordo, bebé. ¿Quién quiere mimito en la tripa? El bebé. Bebé quiere mimito, bebé. ¿Quién quiere mimito en la tripa? Le acaricia la cabeza. Ay, es que mira cómo abre la mano. Ay, ay. Para coger el cable que me faltó. ¿Y cómo saco yo la mano de acá, bebé? Explícame. ¿Qué? No, bebé, ¿cómo saco la mano de acá? Ay, bueno, acostate ahí. Padre tiene que jugar. De hecho, tengo que agarrar permiso, bebé. ¿Vos qué te quitas ahí? Vos don't move, bebé. También, pero no me disgusta. Vos bebé, don't move. Tengo que poner joystick. ¿Se actualizó esto? 64%. Porque estoy solito. Paco no está a mi lado. Cambié, pero no me disgusta. No puedo moverme, bro. Este gordo, sé lo que pesa. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? No. Cabezazo. Sí, se pega un cabezazo contra el. ¿Qué pasa? Pues sos tarado. Si estoy diciendo esto, amigo, ¿para qué te bajas? Te quedas acá abajo. Vení. Bebé, venía. No, bueno, soy un gato de mierda. Jugar. Pam, 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 para pam, pam, para pam, pam, para pam. ¿Juaco? ¿Qué ve? Te quiero. Yo también. Bueno. Ahí voy, ahí entro. Ah, parame que esto seguramente se cambió. Ah, mira, te puse. ¿Qué es acá? Auriculares del Oculus. Ah, buenísimo. Oculus Virtual Audio Device. NT. Hasta luego. Manejalo como si te cante el ojete, amigo. Qué lástima que no lo podamos usar, ¿verdad? Sí, sabe cómo estoy acá para atrás. ¡Oh! ¡Ay! Ah, tengo que sacarlo de YouTube. La mañana te las configuro, lo voy a ver. Sí. A ver, ¿qué hay de nuevo? Si cae los pies, ¿sí? ¿Qué hay de nuevo? A ver. ¿Qué hay en el item shop? ¿Algo nuevo? ¿Qué me gusta a mí? No, lo mismo de siempre. En 5 días se actualiza. Está el perrito, la vaca. No hay ninguna skin. Ah, está el este rosa. Pero es una garcha. Este no lo quiero. No lo quiero. ¿Voy creando? Bien, sí. Por favor. Voy creando. Custom game.
Créate. Las land. Vamos a poner de vuelta. Este. No, este va a ser para un posible ese. No, ponelo. Ahí, ahí. Bueno, vamos a poner este también que le gusta a los pibes. Vamos a poner el este. Vamos a hacer esto. Créate. No, es lo que saco. Todo creándose. ¿Qué pasa, gordo? Bien. Mi hijo. Cuídalos bien. Mi hijo. Listo, estoy. Settings. ¿Cuántos teams? 8 teams. 2 teams. Estamina Regeneration Speed 100%. Máximo de estamina 100%. Máximo HP 100%. Y sale el Friendly Fire. Ah, mira, puedes sacar el Friendly Fire. Saca las armas. Saca los knockout. Random teams. Reselect character every game. No, no. Friendly Fire. Apply. ¿Entró ya? ¿Viste que para mañana va a ser 36 grados? Qué lindo, para jugar al pádel, mi rey. Oh, rey mío. Qué lindo. Ya entró Torres, ¿eh? Hay un Torres que ya entró. Entró Cafa. Entró Liquid. Torres, Torres no es el mismo del otro, ¿eh? Entró Liquid. Y yo como concha me uno, no me sale a mí. Vale, para ti, invitar. Falta uno más de un NPC más. Y. O sea, un NPC. NPC más. No me puedo unir yo. Lo maté, ¿no? Ahí te invito, boludo. Con él. NPC más. Listo, y leímos. El que entre ahora se va a la, acá al costado. Chain position. Liquid el que tuvo la otra vez. Torre el que tuvo la otra vez. Y Daemon el que tuvo la otra vez. Esto, chicos, es por orden de entrada. De hecho, vamos a hacer una cosa. Si ganamos nosotros, el chat elige uno del otro equipo para switcharlo por uno de espectador. ¿Escucharon? Sí. ¿Y la revancha, pa? ¿Se la ganamos? Sí, te la ganamos la revancha, mi rey. ¿Qué revancha? Fue un mapa y el que ganaba, ganaba. Dijimos, mapa, todo nada. Los culeamos, amigo. Váyanse a garchar. Me cambié el nombre. Ah, Facu se cambió el nombre. Ok. Él es el que no había podido. Él es el que no había podido entrar la primera vez que jugué yo. Samus Chain Position. Juan, ¿por qué se quedó atrás? Pelotudito. Está cargando. Le estoy pegando las letras. ¿Vos, Ori? Me falta un cachito. Correcto, Conu. Bueno. Vente. Mira, voy a desmutear. Off. Todos putos acá, todos putos. Ay, quería escuchar, a ver qué decían. Ansari, ahí está Sari, paren. Ahí está Juaco. Hola. Falta vos, Sari. Sí, voy. ¿Y Liquid, no habla? Amiga. Liquid, manifiéstate. ¿Cómo hablas con la T? ¿Cómo escribís? Pon enter, capo. Abajo te dice. Viene medio. Disco, pero lo que jugamos, ya no, un canal de jugadores. Ahí está todo, Ramiro. ¿Cuándo es ese? Y mañana tenemos que ir a practicar. Acá, Torre no es el que le... ¿El qué? Torre no es uno de los que ganó el setup. ¿Torre no. antes? No sé. No, coso. No. Ah, bueno, me descansa, Daemon. Hola, es un hijo de puta. Bueno. Hola, Samu, ¿cómo andas, mi rey? ¿Descansar vos? No. Tururu. No, yo ya era no había... el del castor. No había un castor. Sí, había. No. ¿Había un mono? ¿Un lobo? A ver, Cafa es el que el setup que le hiciste no, ganar Torre. Por Chuchu. No, Torre el que el estamos que hablando, tenía estamos hablando el... de los PJ de estos culeos. No. Torre el perro, el husky. ¿Torre el husky? Sí, el Daemon, el vividito de mierda que tiene toda la gente del mundo. Sí, el que tenía el Liquid el mono. Sí, ¿y Cafa el pato? Y Cafa no, y Cafa no jugó. No, Cafa no jugó. ¿Y quién era el pato no. rubia? Eso da. ¿Hay un pato o no? Sí, sí. Sí. Guarda. Te juro, te iba a buscar a vos, boludo. Te busqué, te metí un. Me gasté el scan en este jueguito. Ah, era el pato. Ah, sí, mira, son los mismos. Son los mismos. ¿Son los cuatro mismos? Revivido, sí, sí. Estaban esperando para entrar. Sí, pues, que quieren, no, quieren, quieren pica, boludo. Chico. Pasa que ahora tenemos a Sabri en lugar de AJ, amigo. Ahí. Bueno, ¿dónde estás, Maurete? Maurete, ¿dónde estás cuando te necesito? ¿Dónde estás, Maurete, cuando más te necesito? Su mente me toma vuelta la temperatura. Aún no. Están roncando. A ver. Cambié, pero no. Ahora me vendía bien que se compró Nico, el que es pistolita. Es bárbaro, pero... Nico se lo compró en Estados Unidos al pedo. ¿Nos ¿Para? Saludaron a Nico? Ah, ¿sí, el cumpleaños? Y prepará, en el stream cuando termine lo mando. ¿Y Sari, cómo vas? Ay. ¿Mm? Uno dorado. ¿Ya está? Sí. Muy bien.
Voy al el item shop. No tengo para abrir Surprise X. Yo compré dos. 60. Tengo una cosa con una coin. Oh, 10 por una coin y 1080. Ay, no tengo eso. Bueno, vamos con una. Dame uno dorado de suricatita. Dame uno verde. Que sea el mío, que sea el mío. La puta, mira el tiburón este. Un common. Vamos, Domingo, tú puedes. Tú puedes, Domín, abrir. Domín, ahí también se escucha Domín. El coso. Ahí también se escucha en el coso. ¿Cómo era para correr? Con el L2. R2 agarra, L2 corre. Triángulo saltás, X patada. Este suena. Termómetro. A ver, ¿qué tan muriendo estoy ahora? 37-4. Se viene la férula. No, bueno. Se viene la película. A que mañana con fibra y todo, juego cucho verga y todo, te hago caca. Caca me vas en el pecho. ¿Lo puedo presenciar? ¡Vamos! ¡Se no. larga! ¡Se larga! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Chachos, esto. ¡Qué juego del bien! Tengo este miedo, amigo. Boludo. ¡Qué juego del bien! Che, están los jugadores, boludo. Café, torre, pues se mutean, ¿no? No hablan. Ya. Mejor, yo tengo desactivado igual el sonido. Sí, yo sí. No los escucho. No, no, el canal. ¿Opa? Y sí. Tomá, hijo de puta. Pedrito. Lo están reviviendo, amigos. Si ponen ahí en disco para la entrega. Mismo skin de siempre, vamos. Todos repiten aquí, No, me mata el de Sabri, boludo. Es increíble. No, no. El de Sabri es espectacular, amigo. Creo que es el mejor que he visto. La remerita, amigo. ¿Cómo le pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. No, ya una me costaron, boludo. Que me comí. Ah, bueno. Ayúden. No, no, ayúden. No, no, Juaco es un pelotudo. No, boludo, pero ayúden, amigo. Y nos mató Juaco a nosotros. A sí, nos Juaco, lo tiraste, boludo. Amigos, y mi hijo no se mueve. No se mueve. Che, se mueron todos. Juaco se tiró a Sabri y a mí. Sí. Con el mazo. Sí. Estaba todo arreglado y le metí un cachete y voló el mato. Eso nos quiere verga. ¿Cómo murieron todos? Uy, y si Juaco jugó mal. Pero son unos culiados. No son, no es. Mira, nada, ya mierda va a subir, boludo. No, son unos caras de verga. ¿Cómo se murieron no, todos, man? No, no lo puedo creer. Porque le fue sordo. No, por querer tirar a uno, nos tiró a Sabri a mí también. No, vole la bosta. No. ¿Me morí, culiao? Che, gordo, ¿le pusiste baja vida algo? No. Porque me pegaron por segundo de ahí, me morí, amigo. O sea, ¡no, me morí! ¡Me mató el mono de mierda este! ¡Me mató como un pelotudo! ¡Ah, mira el intacto de mierda este también! ¿Te mató, Chucho, o no? Eso intentan, pero no pueden. Me gustó esa. No, ¡uy, bueno. No! Con la poronga esa te hace mierda, boludo. ¡Uy, vuelan! ¡Uy! Bien, sirvió. Vamos, Sari, vamos, Sari. Dale. Se murió. No. Sabri, gana. Me tiró. Suban. Me tiró, me mató. Con el que no. Yo la segunda vez que caí. ¿Quién quedó? Ah, sí. Paco. Boludo, me pegaron y me morí. Paco está flojo. Mío, me pegaron y me morí. O sea, nada. No, Juaco, me pegaste a mí, boludo. No, Juaco, te troleando. Juaco. Y si está en el medio. ¿Pero qué querés que haga, amigo? Ayuda, Chuchu, dale, al perro, boludo. ¿Qué perro? Pará, el mono. Pero mío, me estás tirando, boludo, antes que me tire. Pero si todavía no te morís. No pega. Ay, mira, Sabri, me la pone no. A mí. No. Muriste, gato de mierda. No puede ser. No. Chuchu, save me. Pará, que el perro de mierda me está cagando a corchazo. ¡La concha de mi vieja! Es el único no un choco a mí. ¡Pero amigo, qué mal! Ay, me tiraron, no. Boludo. ¿Qué al bueno? ¡Levantate! ¡No se levanta! A la mierda, puto. Ahí queda el gorila. Ay, no. Amigo, no se levanta. Algo tocaste en los opciones, gordo. No toqué nada, cuatro contra mí. Los cuatro contra mí. A dos huevos. Uy, se cayeron dos. Amigo, chao, flojos, vos te vas afuera. No. Ay, la puta. Se ve muy mal esto, Una bro, performance, bestia. No se levanta del piso la boca.
Está todo igual, yo no cambié nada, yo no cambié nada. No salían del piso y me metieron dos cachetes. No. Estoy fulminando con la lengua afuera, amigo. No, mira, estoy tirando smoke weed every day. Mira los Damon, boludo, ahí parado. La concha suena, bueno, vamos, este me gusta, Abrí, focus, Sabri, concentrate, por favor, te lo pido, dale. Pero si yo no morí primero igual, boludo. No, Juaco está troleando igual. Juaco está troleando. Amigo, no puedo moverme. Me metieron un cachete. Sí, Juaco, si vos. Juaco quiere jugar, chicos. Si es desde hoy que no tengo que estudiar, no puedo jugar, estaba diciendo. No, Rocket League. Rocket League, boludo. Sí, en el Rocket League estaba estudiando. Voy a jugar Rocket League, amigo. No, Juaco, a mí no, Juaco. Bueno, no lo puedo creer, Chuchu, me pega una patada. No, lo maté. Perro. Le cadimos. Levantate, puto. Chau, perro. Tomá, dimos de mierda. Ahí lo volé. Mono, mira el mono. Ay, no. Tú mete el pito, mono. Ahí está. Chau. Se va, mono. ¿Qué hacemos acá? Lo tiré de torre. No. Chau, torre. Juaco, yo me que me va a agarrar de mono acá. Perdón, Juaco. No, tío. No, puede ser, amigo. Tranquilo. A mí no, Vení, mono, mira. Tíralo. A la mierda, puto. ¡Lo tiró un amigo! Bien. Se fue. Ahí está, no suba. No, ya está. Hice pisi. No, ¿qué pasa, Demos? ¿Qué se te perdió? Ahí viene el mono. Sauri, pero tenelo. No puede ser. Sauri, no. Por si se levanta. No, culiao, soy yo. Ganamos. Sí. Allá va el mono, chao mono de mierda. No, a mí no. ¡Vamos! Por eso me tiraron un picazo. Sí. Yo fui. Amigo, por el gato. Guarda, mono de mierda. ¡Ay, la bomba! Chao, Chuchu. No lo puedo creer. Juaco, boludo. No se levanta la vaca, morí. No se levanta la vaca. Tomá, mono de mierda. Bien, gordo, bien. Tíralo ahí adentro. Ahí fue, chau. ¡Chau! Está Dave muy agarrado ahí. ¡Dave, me estás subiendo! ¡Sí, Nancy! ¡Te salvo, hijo de puta! No, me tiró a la mierda. ¿Qué es eso ahí? ¿Quién murió ya? Te dimos arriba del todo. Che, ¿me salvan del mono, Sauri? ¿Me salva? Sí, acá estoy. A mí no, No puede ser, pescazo que me acaban de tirar. Uy. Guarda Sauri, a mí no, boludo. Guarda. Se cayó. Ah, amarillo. No, gordo, me tiró, gordo. Me pego en el coso de esa de mierda. Dimos murió, creo. No me puedo agarrar nada, boludo. No, la que me arriba. Mirá cómo lo bajo al mono. ¡Vamos, más Chuchu! ¡Piló! Bien, juego bien. Chuchu, hace tiempo que le tiro una bomba en las patas al mono de mierda ese. Venga. Mirá, Chuchu, La voz de torre. Chuchu, quédate colgado ahí. Chuchu, me justicia. Mirá, me hago malo tiro al mono. Tú, uy. No. Chuchu, Armani. Tira acá. Al mono, dale. Dale al mono. Se cayó. Venga, Se la pusieron en la cara, hermano. Se quedó ahí, hermano. No puedo, estoy clavado ahí, hermano. No puedo, boludo, tampoco. Tiene lo que te digo. Pará que no me salga. ¡No moneda! Claro, pará un cachito. Y está quieto ahí arriba. ¡Aguanto, chicos! ¡Carajo! ¡Venimos de mierda! ¡Pumba! ¡Ahí! ¡Ni por! ¡Tenete! ¡Vamos! ¡Mío! No, mío. Guarda, Chuchu, traté de no pegarme. No, yo me alejo porque te voy a hacer un peligro. No. Despertá. No, que no. ¡Ay! Lo quise tirar. No, me caí por querer tirar. ¡Ayúdame! ¡El estribor! ¡Ay, me pegó uno! ¡Me pegó el gato! ¡Ay, tiene la cosa esa de mierda, boludo! Guarda. Está lleno acá. ¡Sabri, ayuda! ¡Sabri! ¡No corras! ¡Ayuda! Amigo, me agarré del cuete y me salvé. No puedo creer. Amigo, me agarré del cuete y me salvé. Guarda.
¡Uy, chavo! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡Acá, Juaco, acá, Juaco! ¡Juaco, dale! ¡Ay, no, Juaco! No, me quedo. Se me tiró, me tiró, me tiré la sartén, tiré la sartén. No, pero sí. ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! No, te mono con la pistola, mira. La concha, su tía. No sé qué hace este juego que no. ¡Uy, Juaco, no, bueno! ¡Volé a la mierda! Tomá, hijo de mil puta. Creo que te mono con la... Guarda, guarda. Uy, se, dale, dale, subí, subí, que se electrocutó. Subí, 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 subí. Bravo, Chuchu. ¡Bien, Chuchu, bien, Chuchu! ¡Agarrate, agarrate, agarrate! ¡Me agarré, me agarré, me agarré, me agarré! No, me pierdo a mí con el pescado. Sí, Chuchu. Mira, 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 tranquila ahí. ¡Ay! ¡Ah, oso, oso, oso! ¡Despertá, despertá! ¿Qué? ¿Qué, alguno arriba? Ahí está, lo tiré. Sí, lo tiré. ¡Súbalo ahora! Está noqueado. Para Juaco, me agarró a mí, boludo. Es un hijo de remil puta. Vaca de mierda, vaca de mierda. Jeje, encima pone el café este. Amigo, me agarró a mí, el hijo de remil puta. Déjame subir. Chiste. Me tengo acá el giro. Tranqui. No, ya está. No me que la gana, boludo. Sí, se tiró, se suicidó. Ay, casi, boludo. No, ¿cómo? No, están poniendo en el chat Juaco pelotudo, no, amigo. Acá hay tirados, chicos, vengan. Sí, Chuchu, agarra la pala. No. Acá, vengan, chicos. ¿Hasta qué te parió? Tomá, hijo puta. Tíralo. Dale. No lo puedo creer, me traía. Dale, gordo. ¿Qué te traes si yo me agarro también? No, en verdad, Chuchu, ¿cómo? Se murió. Chuchu. Está muerto, ¿qué? ¿No puede creer el palazo que me pegaste, hijo de una gran puta? Tomá, va, gato de mierda. Tomá, Chuchu, para vos. Tuki, uy, se le saltó justo. Sari, llame acá. Mira, mira con el chaco. ¡Bien, Sari! ¡Vamos! Pegale un pedazo, Chuchu, pegale un pedazo. ¿Dónde está? Que venga, que se atreva. Sari, movete, para que no te tiene pegado. Sari. Si el gato ya murió, boludo. No, está allá el gato, boludo, está agarrado. Ahí se murió. Ahí, palazo a Sari. ¡Pumba! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos! No, acá tira el gato. Me están dando dado, amigo. Queda acá. Si alguien me salva del mono. No, no puedo creer, amigo. Me morí en la primera que me tiran. Para salir. Bueno. Estoy entre dos. ¡Ah! Me durmió. Guarda acá. Me tiró. Estoy tratando de subir. Lo tengo acá, chicos. Juaco. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡El cohete! ¡Ayuda, chicos! ¡Ayuda con el mono que me está tirando estas vergas! ¡Y no me deja subir! ¡Ay, me ayuda! ¿Ahí yo saqué? Es que tengo la verga esta, no me deja subir. ¡Guarda! ¡Ay, guarda! ¡Pero, chicos, tengo! ¡Uy, Juaco! ¡Ah! ¡Voy a salir! ¡El mono! ¡Ay, Juaco, matalo! ¡Pará! Es que se me vuela. ¡Demátate! ¡Chiquitín! ¡Eso! ¡El gato! ¡Lo tengo acá! ¡Se cayó! Toma, perro de mierda. Toma, hijo de puta. Arriba. No me quiero. ¡Ay, gordo! Somos una banda acá arriba, ¿eh? ¡Uy, boludo! ¡Bien, gordo, bien! ¡Vale, vale, gato! ¡Pégale! Ahí está. Me tiró, Estamos ahí, boludo. Tan cerca. Era una banda. No importa, hay mapas, muchachos. Hay mapas. Tranquilos, hay mapas. Me voy a cambiar el pejo también, no puede ser que no se levante. No, acá no puedes cambiar.
¡No! ¡Me partiste la cara! Tomá, golfa. Igual, amigo, no podemos ser tan choto que agarren una pala o algo y le peguen a los compañeros. ¡Vamos! Es que pasa que la entre, pala vos, entre, es que, no, no, Chuchu, entre alto, vos, bro. Entre vos y Juaco, no sé quién de los dos me tiró más, boludo. Es que hijo de puta, me mentiste el motor del submarino. ¿Quién? Mentira. ¿Connie? Mentira. Sí. En la primera vos, en el primer mapa tampoco, Joaquín, no venga, hacete el loco que mataste a todos. Boludo, te juro. El primer mazazo tira a un enemigo a Sabri y a mí. Vamos, Sabri, no caerse, vamos. Pero no, esperen todavía, no peleen, esperen. Ayuda, guarda. Ay, me caí. Vete así, pero ayuda. No puedo. ¡Pero amigo, ayude! ¡Vámonos a pelear! Lo que quise hacer. Hijo de puta. Bueno. Mi perro mierda. ¿Y cuando lo vimos? Están dando entre ellos. Ay, Juaco, la banana. Ay, la puta. ¡Uy! Gracias, Juaco. ¡Bien, Juaco! No, Juaco, ay, no se cayó. Ay, Juaco, no. Bien con él. Chucho, no, yo. Dale, ayúdalo. Juaco, no, y Chucho, men. No, puta madre. Mono, hijo de recontra mil puta, boludo. Bueno, esta no. No, juega siempre contra lo mismo. Tiene el coso, tiene un palo. No, me tiran así. Puta madre. Murió. Ademos, que está en el suelo. ¡Chuchu! ¡La concha de tu madre! ¡Chuchu! No, me tiró a mí. No, sos un hijo de puta, boludo. Es la primera vez que te tiro, hermano. Es la primera vez. ¡Controla los puños, conejo de mierda! Pero cuando empiecen, no empiecen a pegar. Traten de separarnos y estamos todos juntos, boludo. Sepárense. Corran. Empiezan a pegar como loquitos, boludo. Ayuda. ¿Y cayó el gato? Ya está, me tiré. No. Se suicidó el pelotudo. Sí, uno por uno. Chavo, la mierda, perro. Ay, Chuchu. ¡Uy, no! ¡Qué leche, boludo! Parió, boludo. Sí, Sari. Dale, Sari. ¡Está! ¡Se cae! ¡Sí! ¡Tíralo! ¡Tíralo de mierda! ¡No, Sari! ¡No! ¡Se cae! Menos mal, boludo. Menos mal. ¡Dale la partida! Y si Juaco se me metió en el medio. No, yo me metí en el medio. Sí, se metió de adelante, boludo, lo viste. ¡Hija de puta, boludo! Pero gané. Bueno, que te den un chaco. No, sí, agarro. No, con el perro. ¡Uy, uno! Listo, uno por uno. Guarda, que me están tirando con el lunchaco, amigo. El lunchaco es imposible, chabón. No. Hay que agarrarlo rápido. Mirá la predicción. ¡Ay! ¡Pum! Casi, amigo. Es que corre, vos corre, Juaco. ¡Juaco! Bien, dale, ahora. No, me pegó en el aire. Amigo, me pegó en el aire. ¿Qué acabo de ver? ¿Qué vieron mis ojos de elfo? Gordo, todo muerto. Me voy. No, chao. No eres mierda, boludo. Me voy como Chuchu. Chao, Chuchu. Venga. No, mira la verga, boludo. Venga. Juaco atrás corriéndome. No, amigo, dejate de romper las vergas. No, lo que perdimos, bro. Amigo, por favor. No. Ay, acá. Qué lindo. ¿Cómo qué lindo. Ay, acá. ¿Cómo vamos a hacer acá? Y yo soy el más traidor, así que. ¿Cómo vamos a hacer acá, man? Yo soy el más traidor. ¿Cómo? Yo me mando con ellos y a dos huevos. ¿Qué hacemos acá? Estamos hasta la verga acá, ¿eh? El de hielo va a ser peor. Nah, el de hielo está bueno, pero este, boludo. Ay, a mí este me gusta, ¿eh? Tíralo. Yo mono mierda. Listo, el mono a mimir. Dale, Juaco, dale. Ay, Juaco, está pegando. Dale. Está pegando. No se despierta la boca. Chau, perro mierda. Ay. Chau, perdón, Juaco.
No sé dónde me agarré, pero no sé, no sé. Nada. Ay, amigo. Ay, Malipitas. Chau. ¡Ay, no! No, me morí. Sí, sorry. Toma, hijo. Me chillaron la pala. No, está. Toma, Chuchu, te ayudo. Uy. ¡Ayuda, Sabri! ¡Pero vení, Sabri! No lo puedo creer. No. ¿Dónde está? Sí, Sabri. ¡Ah! No, ¡la puta madre! Pero, Sabri, ¿por qué no viniste a ayudarme? Me dejaste solo peleando con él. ¿Yendo cuándo? Estaba caminando. Estaba buscando la pala, boludo. ¡Pero vení, pegale! ¡Somos dos! Pero no puedo hacer tan rápido. No lo puedo creer. No, bueno. Tranqui, Chuchu. Guarda. Ay, lo tiró. Toma, puto. Estoy repartiendo piña loco. Me tiraron. Ay. No, me tira. Bien, gordo, bien. Abajo. ¡Levanten eso! ¡Levanten! No, hasta la verga. Hasta la verga, muchachos. Estoy hasta la pija. ¡Ajaja! No me tiene fuego. Yo estoy agarrado al cartel creyendo en todos los santos posibles, Chuchu. Por favor, no te bajes. Ayuda, rápido. Me agarro. No, voy, Chuchu. Estoy tirada. No lo puedo creer, boludo. Ahí está, subí. No lo puedo creer, amigo. Tomá, sube, me cagan a palo. Vení, gato puto. Ay. Guarda. No, hasta la verga. Levanten el cartel. No, elegí creer como un campeón, boludo. Estoy agarrado de cartelito, no sé cómo. Se me rompió. Se me rompió el cartel, se me rompió la manija ahí, boludo. Chuchu, estás solo, boludo. Bueno, a dos huevos, que vengan, si tengo huevo, mirá. ¡Ya estoy vivo! Y bueno, subí. Tenés que subir. Subí. No te caigas. Andá al costado, al medio. Ahí está, bien. Estoy haciendo la heroica, amigo. No lo puedo creer. Agárrate. No, con hijo de puta. Te caíste. Mira que estás solo, gordo, ahora. No, ¿y ahora en qué me convierto? Es la del medio. Andate, gordo. ¿Pero qué hago? Ahí, quédate. Agárrate el vidrio. ¡Agárrate! Se le rompió. ¡Andá al costado! No, puedo creer, weón. ¿Sabés que te salva el cristal? Aguantá. A ver, repartí piña a lo loco, Chuchu, Ya está, dale, gordo. Ven, bien, Chuchu. Dale, tíralo. Sí, Chuchu. Abajo. ¡Ay, se cae! Sí. ¡Ay, no! Guarda que sube. ¿Qué va a subir este? ¡Muévete, Chuchu! ¡Bien! Chao, amigo. No, que sube. ¿A dónde vas a subirte, culero? Chao, amigo. Chao, rey. ¡Adiós, idiota! ¡Tírele cosa! ¡Adiós, idiota! ¿Qué pasa que no estoy haciendo eso? ¡Mira el pescado, pumba! Che, pero ¿por qué no se va? ¿Por qué no se va? No importa, agárrate. No lo puedo creer, lo que juego troll. ¡Dale, estoy ahí! ¡Dale! ¡Ay, bien! ¡Vamos! Juaco se le cayó, me parece, ¿Pero está jugando, Joaco? ¿O no? Ay, no. No, la vaca no está. Eso es lo que puedo creer. No está jugando. No, dormí al perro y me pegaron un piñón. Vamos a abrir. Sí, sale. Seguimos. No sé cómo me salvo acá. Sí. La puta. Agárrate. Levanta. Bien. No, vení. Sale, voy yo, Vamos. No, me dormió, boludo. Me acuerdo. Elegí uno, Sari, peleé con ese. Si te tiran, avísame que voy. Está, tengo. Voy a pegar, boludo. No, ¿qué pasó? Puse. Guarda que tiene el coso. Están los dos, gordo. No, me tiraron, gordo. Me tiraron.
Tíralo, tíralo, pégale, pégale. Estoy en eso. Sí, sorry. No importa, no importa. Dale, 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 dale. No, se me rompió la manija. ¡Sí! 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 ¡Uy, se me te pegó la mano, gordo! El juego no está encima. Siendo uno menos, amigo, Guarda, guarda. No, pues creo, boludo. Guarda acá, gordo, me están tirando. ¿A la gusta el mono? Te ayudas a abrir, pumba. Sí, 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 bien, 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 eso. Queda uno. Vos pégale, Connie. Acá, gordo, vení. Estoy. Me tiraron. Guarda, chuchu. Me ajusticieron, boludo. Me tiraron de vuelta. No, por favor, ¡Ganamos! Cartel, por favor. No, ¡Ganamos! Está Deimos acá a la izquierda, está Deimos. ¿Quién es solo? ¿Sale, soldado? Tíralo. Chau, puto. La bota, chucho. Sí, señor. ¿Cómo guarda, se guarda. Levanta tan rápido? Chao, ay, se fue solo. Cambiemos. No lo puedo creer. Cambiélo, que no suba. Cabezazo, Sabri. No, me tiraron. ¡Me tiraron! Al Sachucho. Listo. ¡Le está levantándose! Toma, ¿dónde va? Tranqui. Chuchu, manténelo. No, inmolate. Ay, valió verga. Valió verga la palanca. Chao, Deimos. Chao, pa. No vamos. Chao, Deimos. No, chao, pa. ¡Adiós! ¡Sí! 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 ¡Para mí! ¡Para mí que Juaco era la piedra! ¡Juaco era la piedra! ¡Juaco era! Sí, amigo. Sí, amigo. ¡Juaco era la mula, ¡Juaco era la mula! ¡Sí! ¡Ganamos! ¿Pero apareció de vuelta, Juaco? ¿Entró de vuelta o no? ¿Está abajo o no? Ganamos. Ah, falleció, la quedó. Tiró el cable, nomás. Capaz la mamá le cortó el internet. Amigo, era Juaco la piedra. Se fue a estudiar, boludo. Era Juaco la piedra que. Oh, la mamá le apagó el internet capaz por gritar. Te juro, puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? No le pensó, pero es posible, a ver. Si me tiene. El show WhatsApp. Sí, tenés eso. Se me fue la luz a la verga. No. Se le fue la luz, boludo. Que no vuelva. Ay, bien, muchachos. Este está duro, ¿eh? Aliémonos todos juntos. Sí. Vamos. Alineación compacta. No, el mono. Me durmió. El mono tiene la poronga esta. No, me tiro, que hijo de puta, ¿cómo te quedas rápido, boludo? Ahí está, ahí lo tengo yo. Perdón, Chuchu, si te duermo, pero. Tranqui. Voy a entrarle a dar todos en el aire, boludo. No, le estoy dando a todo, Chuchu, perdón. Bien. Pará por si se levanta el mono. ¡Pumba! ¡Ay! Lo volví a acostar. ¡Toma, hijo de puta! ¡Lo tiré! ¡Bien, gordo! ¡Ay, la puta! ¡No! ¡Ayuda, Chuchu! Oh. Me caí, boludo, me tiraron. Se murieron todos, Me tiraron, boludo. Y amigo, tampoco vamos a hacer milagro, Chuchu. A ver si el pescadazo me salva. Toma, al mono. ¡Uy, boludo! ¡Bien, boludo! ¡Bien, boludo uno! Agarrate ahora. Estoy. Mira, qué garca, que no puede ser tan basura ese perro de mierda. Arriba. ¿Y para cómo se agarró de vos? Malísimo. No. Estamos tan verga, ¿no? No. Sí, moriste. Moriste. Ellos también, todos murieron. ¿Todos murieron? No sé quién. Sí, capaz ganaron ellos. Ganaron ellos. Porque eran uno más. Ah, que uno vivo. Sí. No, estaban los dos muertos igual, Yo estoy contra tres acá, No lo puedo creer, boludo. Estoy contra tres acá. Gracias, Sabri. Perdón. Tíralo, vamos a tirarlo. A la bota, gato. Guarda, se cayó dos. Una mierda. Tíralo. Si se levanta, le doy un mazazo. ¿Qué te pasa con mi Chuchu, pelotudo? No, perdón. Queda uno. Agárrese. Chuchu, me lo dormiste, amigo. Bueno, hermano. Mirá ahora cómo lo duermo. ¡Pumba! A mí no, Chuchu. ¡Chuchu! ¡No, pelotudo! Amigo, Chuchu. No, gordo, no. No, yo no te pegué. ¡Pero me noqueaste en el aire! Ahí está, ya se murió. ¡Tíralo! ¡Sabri, tiene el pico él! ¡Sabri, tíralo vos! ¡No sé tirar! ¡No sé! ¡Chuchu, no! ¡Me muero! ¡A lo huevo, Chuchu! Ahí está, listo, dámelo, tiro yo, Sabri, si me levanto.
¿Cómo era? ¡Con cuadrado! ¡Con cuadrado! Torito, no lo dejo levantar, no lo dejo levantar. Mira, soy una máquina. Una máquina. Agárrate, Chucho, agárrate algo. No, de él no, Chucho. De él, sí, no. Me inmolo con él, Sabri. Trata de agarrarte o algo porque me voy al medio, Me suicido. No, super. Me suicido, Sabri, Morimos los dos. Bien, culiao. Amigo, no me va a resultar así, boludo. No me va a resultar así. ¡Estoy como loca! Sari, con cuadrado, tirá. No, me lo sacaron. No, me tiraron. Subí, Sari, subí, dale, está ahí. Trata no pegar a mi Chuchu, Toma, hijo de puta. Toma, dimos de mierda. Dale, guardo, dale. Toma, dimos de mierda. No, valí verga. Concha, aquí oteaste, gordito choto de gato de mierda. Agárrate acá. Estoy pegando yo como un campeón. Tengo todo acá. Me parece, no pega a mí. Sorry. Chuchu, ¿dónde estás? En el cielo. Pero mírate esta, Chuchu. Mírate la que hago, la heroica. Mirá. ¡Tuki! Me tiraron, gordo. No. Yo te salvo, Chuchu, tranqui. El gato no te va a hacer nada. Sari, guarda. No, a mí no, Sari, de mí no. Arte el otro. Toma, perro de mierda. Ay, la re. Vamos, Sari. Guarda, Sari, que no te aplaste esta verga que me va a aplastar a mí. Te digo, no te aplaste. Sí. Bien, Chuchu. Bien dada. A mí no. Pero ¿cómo te voy a matar a vos? Estaba re lejos, gordo. Volvé, Maurete. Volvé. Tomá. Lo solté, el perrito. Cago el perro, boludo. Sabri, te lo solté el perro, Sabri, bien, te lo solté el perro. Sabri, mira la que voy a hacer, Chuchu, mírate esta, No, ¡se salvó! No puede ser que cojete, amigo. No puede ser. Tomá, reventa. No puede ser que reventa, perra. El ojete. No puede ser que acabo. Pero yo gané. ¿Sí? ¿Y pero quién tuvo ojete? ¡Vos! ¡No tuvo ojete! ¡Si no manejé! No, Sabri, sos una sinvergüenza. ¡Pero que no! Ay, perro mierda. Y Chuchu, ¿cómo le da el gato a este mierda? Ahí está. Uy, Timo, ¿tienes raqueta? Me voy a la mierda. Chuchu. Bueno, igual el primero no te tira, ¿no? No, según J no. El primero creo que no te tira, así que tranqui. Según J. El hombre cal. No, ayúdame, corre. Me tira. ¡La concha! ¡Chuchu! ¡Cógete! ¡Chico, acá! Hola, hermano, ¿para qué me noquearon en el borde, Chuchu, por salvarte? ¡Vos, Chuchu, no vos! ¡Chico, ayuda! Sí, me volvieron a noquear. ¡Qué hijo de puta este perro de mierda! ¡Chico, ayuda! No, amigo, no puedo hacer nada. ¡Tiradimos! ¡Ayuda acá! ¡Estoy dos contra uno! ¡Toma, hijo de puta! ¡Toma, perra mierda! ¡Pumba! ¡Agárrate! ¿A qué no se agarra? Ay, no puede ser. De mí no, Sabri, de mi pata no. Ahí está, se agarró. Vete, que más puedo controlar. Quedaron dos noqueados ellos. Hágale bullying al perro. Tíralo, Chuchu, que el otro dos se noquearon solo. No puedo tirar, boludo. Ay, NT. No lo puede tirar, boludo. ¡Sale! ¿Qué? Oh, ¡qué ojete, amigo! ¡Qué ojete! ¿Qué quieres? Sí. Si podés la sopa para Sabri o algo. Vení, Chuchu, dale, fuerte. Agarrate, Sabri. Bueno, Sabri, tenés que tirar. No, se agarra. Toma, no, sí, pero quería correr. Bien, igual. NT. A ver, somos tres, tampoco más un milagro. ¿Jue? Todos. Oh, pero ganaron ellos, pues yo más. El mono de mierda este. Uf, amigo, estamos haciendo pelea con uno menos. Juaco, hijo de recontra mil puta. Es internet, internet, la luz de mierda aquí en Córdoba. Che, ayuda. Tengo tres acá. Voy, Chuchu. Lo tengo. Tira. Acá me tiraron. Perdón, no quería que se levante, Chuchu, perdón. Tranqui. Agárrese. No, acá no hay que agarrarse.
Toma, hijo de puta. Toma, mora mía. Chuchu, ¿me puedo suicidar? No. No. Ay, se me cae el cuchillo. Ayuda, ayuda, chico, 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 chico. No, no, me culiaron, amigo. Me quedo peleando con dos. ¿Y yo? Tengo a Deimos y al este. Mira, son tres ahora contra mí. ¡Uy, Sari, ¿por qué estás sola? Porque estaba dormida, gordo. Salgan de acá. Salí, 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 salí. No, amigo, lo que me vengo salvando no puede ser. Vení, vení. Vale, puto. Corre con él. Vale, puto. ¿Qué estoy haciendo? Vale, puto. Corre, 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 corre. No, 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 eso no quería. Justamente eso no quería. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tranqui, sorry, tranqui. Agárrate algo, por favor. No puedo, no puedo, no puedo. Por favor, que tire a todos a la mierda. Soy el único agarrado. No, y el gato. No, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Ay, me fui. No, no puedo agarrarme. Quedo mano a mano con el gato. No puedo agarrarme, no puedo agarrarme. Ay, encima me la pongo, boludo. Me salvo, me salvo, me salvo, me salvo, me salvo. Mira, ya tirando bomba, gordo, estaba haciendo cosas. Ya tiré todo, Sabri, ¿qué querés que haga? Y bueno, somos tres, boludo, también. ¿Qué? Mirá, y ganamos dos estrellas, imagínate. Pero tenés que estar cerca de los pibes, te va muy lejos. Hace tres horas hemos repaoneado. Pero yo estaba dormida, se me cayó el coso encima, gordo. ¿Cómo querés que me levante? ¡Rapidito! ¡Y si no se levanta! NT. El equipo del mal, ahí era. Qué juego de mierda este. Qué al hielo encima. Programa 1-5, bueno, pero... eso es lo que me importa. Amigo, sí, ¿cuál es el problema? Y ahora íbamos dos, boludo. ¿Sabes cuál tenés que poner, Chuchu? El de la cascada. Ese está durazo, amigo. Y bueno. Que les cueste a ella. ¿Y no está Maurete? ¿Maurete no está? No sé. Igual, ya está, Sí, son las 3 de la mañana ya, boludo. Terminamos esta. Ok, ok. Hijo de la concha, boludo. Mañana me tengo que estar temprano. No puede ser, boludo. TNT, amigo, me caí. No, me electrocutaron, me electrocutaron. Ayuda, ahí me ayuda a subir. No sé, electrocuté a uno. Ahí me ayuda a subir. Ahí me ayuda a subir. No, ahí me ayuda a subir, ¿no? Esperá, espérame, espérame. No, ya está, ya me ayuda. No lo puedo creer, boludo. Qué desgracia que tengo con este juego de mierda que siempre me caigo. Ahí me ayuda a subir. Pará, ¿cómo te ayudamos a subir? No, me congelé. ¿Cómo querés que te ayude a subir, gordo? Y que no me electrocute cuando estoy tratando de subir. Mirá, esperá. Dale, dale, dale. Acá lo tengo manejado, sí. Acá lo tengo, acá lo tengo. Lo tengo, tengo, solta, 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 solta. ¿Qué no se agarra esta? Y volvió el... No, me caigo. No lo puedo creer lo que estoy viendo, Sabri. No puedo creer lo que estoy viendo. Es que no sé por qué no se me suelta. Me agarra mal. No tengo estamina, no tengo estamina. Elijo creer, Sabri. Si agarra esa pala, sos vos. Ay, no, no puedo. No, sí, 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 todavía puede, todavía puede, todavía puede. Con shift. Ah, no sé con qué tenés. Amigo. Uy, Deimos voló a la chucha, No. A la verga, no. Ah, el perro de mierda ese con la pala ya está. No, no, NT, boludo. Hay que agarrar los utensilios, boludo. Nosotros no le damos bola, hay que agarrarlos. Yo no puedo ni subir, Sabri. Estoy en el borde, Sabri, no puedo subir. Sabri, respawné y me dieron un patadón en la cara. No te puedo explicar. Boludo, pero tenemos que soportear. Eso es lo importante, soportear, que está caído. Porque hay uno que se puede soportear siempre. Agarra eso, agarra eso, agarra eso. A la verga, volé. Soporté, no, soporté, mira soporté, vos, hermano. Soporten, pero... Bien, Sabri, bien, Sabri, bien, Sabri, bien, Sabri. Acá llevamos el mono, Sabri, ayúdame el mono. Sabri, sacame el mono. Pará, no puedo con todo. ¿Qué querés que haga? Nah, Sabri, pero... Es que no puedo estar en todos lados, boludo. Estoy ayudando a Cone acá, gordo. No puedo estar en todos lados. A mí me ayudó, a mí me ayudó. Ahí voy, ahí voy. Pero ya morí. No estás, si estás ahí, te ve ahí. Sí, sí, sí. Vení acá, mona mierda. Acá, con U. Pará, que... Ah, mirá, vos me sopla con ese martillo de mierda y me tira, boludo. No lo puedo creer, boludo. Ven, sale, 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 dale. ¡Uy, volaron los dos, volaron los dos! Voy. No te caigas, Chucho, no te caigas. Queda el mono. No, son cuatro. Pero, volvieron, había, había que, pero había que mantener, ahí había que agarrar lo que está en el agua, muchacho. Y pero yo lo intenté. Ay, no veo. ¿Por qué se me agarra el bicho, boludo? Ah, se me congeló. Una mentira.
Me morí. Es que digo, amigo, tenemos que estar cerca. Tenemos que estar cerca los tres. Y estar los tres juntitos y quedarlo atrompado así juntos. Dale, dale, pongámonos juntos. Mira cómo quiere el gordo. Vení, vení acá. Acá, acá. Tranqui, chuchu. Bien, bien, vale, 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 vale. Me sale para acá, saca. Escapá de ese, escapá de ese, escapá de ese. Vení para acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Vení, vení. Ahí está, no importa, importa, dale, dale, arriba, arriba, arriba. Chuchu, estamos en el agua, Estamos todos en el agua. Queda el pedo estar junto para mí. Estoy, 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 estoy. No, pero qué hijo de mil putas, este mono de mierda. Me tiro de vuelta. No, 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 no. ¿Qué cara de no puede ser, boludo. Chao, mono de mierda. ¡Ay, chuchu, volé al agua! Tengo sartén. Bien, 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 bien. No, me pegó, boludo. Toma, hijo de puta. Ayuda, ayuda, ayuda. Toma, hijo de puta. Quizá que yo te acá sarteneando a lo loco al medio. ¡Bum! Dale, 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 sarteñelo. Ah, ah, ah. ¡Bomba! Estoy bueno, durmiendo bueno, a todos bueno, en el bueno, medio. Bueno, sí, sí, chuchu, estoy desmayando a todos los que puedo, boludo. Bueno, bueno, estoy acá. Ay, sí, no, me no, 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 este no, 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 me congelé, amigo. Cuando te tiran lejos es re complicado. ¡Mira! ¡Ay, me tiró el mono! ¡Bomba! ¡Sí, chuchu, sí, chuchu, sí, chuchu, sí, chuchu, sí, chuchu! Estoy hasta la verga. ¡Pumba! ¡Sí, chuchu, sí, chuchu, sí, chuchu, sí, chuchu! Amigo, estoy... ¡Uf! Mancano, me agarraron puta clave. Uy, no, se boludo. Cayó. Nada, me hicieron teta, boludo. Desmayé lo que pude. Ay, Dios. No, me congelé. Dale. Vamos, chuchu, eh. No. Bien, bien, bien. Pescado, pescado, pescado. Ay, verga, ya está, ya está. Qué verga. Joaquín, hijo de puta, apaga la luz. Joaquín, la concha de tu madre. Fue totalmente injusta. Esta competencia fue totalmente injusta. Sí, 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 sí. No valió absolutamente nada para el ranking, nada. No, 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 esto no. No valió absolutamente nada para el ranking, nada de nada. Se no volvió a explicar, verga. Estas partidas no existieron. No, no pasó, esto no pasó, fue trampa. Eso fue trampa. Totalmente, esto fue totalmente. No, loco, el perro, boludo. Sí, sí, salió sí, toda sí, la baba, chavos. Sí, sí. Esto fue totalmente sí, trampa. Yo no vi nada. No, chau. No, no, verga. No, no, yo no juego más. Porque fue trampa. Bueno. Totalmente trampa e injusto. Trampa e injusto. No valió. No contó. No contó, no contó, no contó. No contó, porque era por lo menos. No contó. No contó. Hubo error técnico. No, no, error técnico. Debimos cerrar el ortopete. Le recostó, boludo, haciendo uno más. Cara de verga. Le ganamos un mapa. Siendo uno menos. Será el orto. Mal. Será el orto. Malo. Asqueroso. No, inmundo. Hediondo. Pone, boludo. Dime, pone facilito. Facilito. ¿Cómo está, Dimo? Ajusticialo, boludo. Ajusticialo. No, 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 te ajusticio por el cara de verga. ¿Dónde estás, Dimo? 10 minutos. 10 minutitos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a ver. Dimo. Mira, mira. Mira. No ¿Ven? Pone. Sí, no. Chao. Expulsado. Chao. Chao, Dimo. Me chupas un huevo. Nos vemos en el stream que viene. Chao, Dimo. Hasta la próxima. Cuídense. El mismísimo. Hasta la próxima. Te quiero, Dimo, te queremos, te queremos. Muchachos, mis amigos del Discord, muchas gracias por la risa y las cajas de hoy y por el aguante. No, por favor, gracias, Juaco. Gracias, Juaco, jugador distinto. Se fue el juego que ganamos, amigo. Mufato. Pero para cómo eso, fue nefasto. No. Increíble, increíble. Bueno, ahí vengo. Señores, nosotros volvemos mañana. Mañana seguramente saquemos las entraditas para ir al cine, para ir a ver El Exorcista todos juntos, para los que se quieran sumar. Así que nada, vayan a descansar. Mañana tengo un día de pádel. Si tengo tiempo, ganas, si no estoy con febrícula, voy a grabar y editar el video que... Eso, pará. No elegí qué grabar mañana. ¿Qué quieren? ¿Qué video quieren? Raza Guadalupe, Luz María. Podría ser el María del Barrio de vuelta. Lifehacks. Que hace mucho unado. ¿Qué pinta? ¿Qué tienen ganas? Así rápido. No digo que lo voy a hacer, ¿no? Pero para tomar sugerencias. ¿Qué es lo que más gusta? Raza Guadalupe tiene pinta. María del Barrio. María del Barrio. María. Lifehacks. Si te despiertas puede ser también, ¿eh? María del Barrio, acumuladores, María del Barrio, Lifehacks. María del Barrio, ¿va entonces? Puede ser, ¿eh? Es más, podemos hacer María del Barrio y vemos la mitad que sigue acá. ¿Pinta? Pinta.
Muchachos, muchísimas gracias por las risas y por la compañía de todas las noches. La verdad que son unos cracks, se los quiero un montonazo. Vamos con los saluditos del día de la fecha para todos aquellos que han participado en el stream. A ver. Muchísimas gracias, Joaco, por la sub regalada para el Chuchu. Demos, Ramito López, Ezequiel N, Fede85 y Axedalu. Muchísimas gracias por los vídeos del día de hoy, chicos. Vayan a descansar, nos encontramos mañana. Los quiero. Chau, guapitos. A descansar. Chau.